Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, don Eduardo Pastor, presidente de COFARES, también a Dober Gaverne, presidente de GIL, la Asociación Europea de Distribuidores de Salud. En mi nombre y en el de la presidenta del Congreso, la presidenta Armengol, os damos la bienvenida al Congreso de los Diputados en esta jornada parlamentaria sobre los retos de nuestro país en el ámbito de la salud, concretamente en relación a su autonomía y reserva estratégica de medicamentos y productos sanitarios. Los últimos años han estado marcados por acontecimientos que no solo han renovado el orden mundial establecido, sino que nos han hecho replantearnos nuestras fronteras y nuestras formas de abordar las crisis. La pandemia, la guerra de Ucrania, la emergencia climática, sabemos de todas ellas que las consecuencias han de afrontarse desde una perspectiva global, de unión, de reto colectivo, pero que a su vez necesitamos tener recursos propios suficientes para poder reaccionar ante las adversidades. La Unión Europea, en este sentido, si bien se ha mostrado fuerte y unida a la hora de dar una respuesta siempre solidaria y colectiva, ha manifestado también ciertas debilidades. Por ejemplo, la dependencia de terceros países para el suministro de algunos bienes, servicios esenciales o materias primas. Hemos comprobado en estos últimos años que cualquier disrupción en las cadenas de suministro generan grandes problemas de carestía que ponen en riesgo tanto la economía como el bienestar de la ciudadanía. Durante la presidencia española de la Unión Europea, que ahora ocupamos, que España ocupa, se ha situado el concepto de autonomía estratégica abierta como uno de los ejes prioritarios del semestre, con el objetivo de solucionar estas carencias. Europa debe apostar por alcanzar una capacidad autónoma de respuesta a la crisis y también de resolución de los conflictos internacionales. Necesitamos una autonomía estratégica que, por supuesto, dé respuesta a estas amenazas, sin perder nuestros valores, sin perder la unión, la mirada cohesionada, la sostenibilidad y la competitividad. Y la necesitamos en ámbitos tan esenciales como la energía, la alimentación y también en el área que hoy nos ocupa, la sanidad. En el importantísimo ámbito de la salud y la medicina, la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado muchísimas lecciones y ha marcado absolutamente el rumbo de las políticas comunes. Es imprescindible abordar planes conjuntos coordinados en base a una estrategia de preparación de nuestros sistemas de salud frente a las posibles emergencias futuras. En este sentido, creo que es importante destacar el papel de España con el desarrollo de la vacuna IPRA, hito científico y sanitario en nuestro país, cuya fabricación y suministro va a permitir seguir frenando la COVID en todo el mundo. Tras el aval de la Agencia Europea de Medicamentos y la autorización de la Comisión Europea para su comercialización el pasado mes de abril, a fin de que los Estados miembros puedan adquirir las dosis que requieran. La prevención, así como la implantación y concienciación de hábitos de salud, son esenciales. Hay, por tanto, que reforzar los sistemas de salud, teniendo muy en cuenta el cambio climático y la resistencia antimicrobiana. Hay que desarrollar nuevas estrategias comunitarias para enfrentarnos a la salud mental, la salud digital, el cáncer o las enfermedades raras. Y en el ámbito que hoy nos ocupa, hay que reforzar la estructura farmacéutica europea para incrementar la cooperación transfronteriza con una autonomía estratégica abierta. Todo el conjunto de los países miembros están teniendo dificultades de acceso a algunos medicamentos y es necesario actuar para que las cadenas de producción y distribución sean resistentes. Desde la presidencia europea se ha abordado la revisión de la legislación farmacéutica, precisamente para aumentar la seguridad de los suministros, no solo en los momentos de crisis. Nuestro país, por ejemplo, ha experimentado problemas de suministro en periodos muy sensibles, especialmente con los antibióticos en sus formulaciones pediátricas.
Por ello, es evidente que necesitamos seguir preparando y adaptando nuestro sistema a las necesidades y desafíos en materia de política farmacéutica para construir un ecosistema estable, sostenible y, además, innovador. Estoy seguro de que el trabajo que ya se está realizando, como por ejemplo el nuevo Plan Estatal de Fomento de la Industria Farmacéutica, junto al Plan Nacional de Garantías de Abastecimiento, el primer listado nacional de medicamentos estratégicos o continuar con la continuación del marco legal garantista sobre nuestras reservas estratégicas serán herramientas fundamentales para afrontar los importantes retos que nos esperan. Por todo esto, le doy de nuevo las gracias a todos ustedes, a todas y a todos. Les ruego, además, que estando aquí presente la presidenta Pastor conoce bien que los martes es un día intenso para los miembros de la mesa, así que les ruego disculpen la imposibilidad de permanecer en esta jornada, pero los asuntos de gobierno del Congreso así nos lo requieren y son ineludibles. Pero estoy seguro que con la presencia, como decía, de compañeras tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista y de otros tantos grupos, pues harán también posible que la pluralidad también de todo lo que deben de hacer y de afrontar en los siguientes meses y años los retos que nos esperan, estoy seguro que el Congreso estará también, como digo, muy atento y acompañando en todo ello. Muchísimas gracias y les dejo con mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Excelentísimo vicepresidente del Congreso de los Diputados, miembros de las Cortes Generales, de la Asamblea de Madrid, autoridades del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Defensa, de la Comunidad de Madrid, representantes del sector sanitario y de asociaciones de pacientes, querido Consejo Rector de COFARES, señoras y señores. Buenos días. En primer lugar, como presidente de COFARES, me gustaría agradecer de manera especial a la Mesa del Congreso de los Diputados la oportunidad de celebrar esta sesión en sede parlamentaria. Es un honor y un orgullo para la organización que presido poder exponer y compartir en la Casa de la Democracia reflexiones sobre cuestiones que afectan tanto a COFARES como al resto de los agentes clave en la cadena del valor del medicamento. Y no solo eso, sino también contar con la asistencia y voz de importantes representantes del ecosistema sanitario y de las fuerzas políticas de nuestro país que, amablemente, han aceptado compartir hoy su experiencia y reflexiones con nosotros. Permítanme una especial mención y agradecimiento a aquellos que se han unido a la sesión desde fuera de España, como es el caso de doña Dolors Montserrat, desde Bruselas, a quien escucharemos en breve, y también, por supuesto, a don Bernd Gardner, que ha venido desde Múnich. ¿No? Yeah. Yeah, it is. So, also from my side, distinguished. Por mi parte, distinguidos miembros del Parlamento, oradores invitados, señores y señoras, es un gran honor para mí estar aquí en Madrid, en la Casa de la Democracia Española, y como presidente de GIRP, me gustaría unirme, Eduardo Pastor, para agradecer a la Mesa del Congreso de los Diputados por acercar este debate a la esfera parlamentaria. Y gracias a COFARES por liderar esta iniciativa y hacerlo posible. Al resto de oradores que se unirán a esta mesa pronto, estoy deseando participar y escuchar a todos los asistentes que han mostrado interés en este tema tan crucial para España y para toda Europa. Muchas gracias. Y estoy deseando escuchar un debate tan animado. Muchas gracias a todos y a todos por aceptar la invitación hoy para que juntos podamos generar un debate público enriquecedor
que nos permita reflexionar de forma constructiva sobre un tema capital para España y para la Unión Europea. La autonomía y las reservas estratégicas de medicamentos y productos sanitarios en nuestro país. Antes de entrar en materia, concédanme un momento para retrotraerme a febrero del año 2020. Recuerdo perfectamente el día en que el equipo de inteligencia del dato en Cofares me reportó un consumo anómalo de mascarillas en el barrio madrileño de Usera. 43 farmacias socias de Cofares, una población total del distrito estimada por fuentes municipales a cierre del año 2020 de más de 100.000 personas, que en cuestión de días habían iniciado un consumo intensivo de mascarillas de todo tipo. Una zona en la que, según estimaciones oficiales, viven más, como digo, de 10.000 ciudadanos oriundos de China. Algo estaba pasando y el análisis de los datos empezaba a señalar el inicio de lo que ni los farmacéuticos ni nadie podíamos imaginar en ese momento: la llegada de una pandemia mundial a nuestro país. Una pandemia que se convertía en la mayor crisis sanitaria de la historia moderna de nuestro Sistema Nacional de Salud. Siguiendo con el ejemplo, les diré que en Cofares pasamos de volúmenes de venta de mascarillas prácticamente inexistentes a más de 169 millones de unidades vendidas desde marzo del 2020 a cierre de octubre de este año. Lo que siguió ya es historia, ustedes ya la conocen. Al igual que el resto de profesionales sanitarios, la farmacia comunitaria se volcó en dar respuesta a una emergencia sanitaria sin precedentes. Cofares en primera línea, como parte de esa comunidad y con la responsabilidad que exige ser líderes en distribución farmacéutica de gama completa, cumplió con su compromiso como aliado estratégico de las autoridades sanitarias y en el acompañamiento y atención profesional al paciente. Así, el COVID-19 trajo consigo modificaciones profundas con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de amenazas, tratando de reforzar la autonomía estratégica de la Unión y sus Estados miembros y buscando no depender de terceros países. En el caso de España, la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario ha dado pasos que valoramos muy positivamente, ya que suponen importantes avances, tales como la creación de un listado pionero de medicamentos estratégicos que registra en la actualidad 541 medicamentos y 295 principios activos y que se rige por criterios de inclusión, atendiendo a la criticidad de los medicamentos y la vulnerabilidad de su falta, de que su falta puede ocasionar en el sistema sanitario. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, sigue existiendo retos a los que dar respuesta. Como se menciona en el informe de lecciones aprendidas sobre el COVID-19, la pandemia acrecentó las desigualdades mundiales en cuanto a la producción, suministro y acceso a las tecnologías sanitarias y medicamentos vitales. El modelo farmacéutico español y el compromiso con la excelencia de la distribución de gama completa trabajan de forma incansable para garantizar que más de 48 millones de españoles accedan de forma equitativa, puntual y en condiciones de máxima seguridad a medicamentos y productos de salud sin impedimentos relacionados con la rentabilidad. Así trabaja la distribución de medicamentos y productos de salud de gama completa, a la que pertenece Cofares, con una estructura sólida y eficiente que se ajusta a la legislación vigente y que va mucho más allá del ámbito meramente logístico. Una compleja actividad que contempla la adquisición y recogida de los productos en los laboratorios farmacéuticos, su almacenamiento y custodia en condiciones especiales de protección y conservación hasta que sean requeridos en su distribución en forma y tiempo, asegurando la mayor cercanía y accesibilidad de cara a los núcleos de población.
Con todo ello, hay factores externos que condicionan los resultados de una estructura que ha sido reconocida por la Unión Europea como crítica y vital, ya que conflictos bélicos, crisis energéticas o situaciones en la economía mundial pueden ponerla en riesgo. Un complejo contexto que requiere una reflexión más profunda alrededor de ese primer paso con la lista de los medicamentos esenciales, que nos lanzan preguntas como ¿cómo garantizaríamos su acceso a la población en un escenario crítico? ¿Cómo determinaríamos el nivel de producción, de suministro, de almacenamiento, de llegada a los principales centros de atención sanitaria? ¿Cuáles serían los criterios regulatorios que garantizasen una correcta cadena de custodia? ¿Qué necesidades diferencian a los diferentes grupos de pacientes o incluso a la epidemiología de algunas patologías que pueden condicionar el sistema? ¿Cómo activar un sistema sostenible? ¿Qué datos pueden ayudarnos a establecer una visión predictiva que permita la planificación de estas reservas? Y no solo desde el punto de vista de suministro y distribución, sino abogando por una política de prevención y salud pública en pro de la salud de los ciudadanos. Son muchas las preguntas que nos planteamos y las respuestas debemos encontrarlas juntos. Es una labor que corresponde no solo al legislador, sino al conjunto de la sociedad. Es cierto que tenemos un primer texto normativo, el Reglamento de la Unión Europea 2022-2371 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de noviembre del año 22, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, que nos sirve de punto de partida, pero a partir de ahí debemos abordar muchos aspectos que además no son sencillos. Afortunadamente, hoy contamos con expertos interlocutores que compartirán su conocimiento y opinión desde el punto de vista multidisciplinar que abarca todo el proceso que denominamos cadena de valor del medicamento. Por mi parte, en nombre de COFARES y con la experiencia adquirida tras casi 80 años en la distribución farmacéutica de gama completa, les puedo garantizar que somos una organización dispuesta a ofrecer nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestros recursos para contribuir a dar respuesta a esas preguntas. Porque el medicamento y los productos de salud no pueden ser tratados del mismo modo que el resto de los bienes, ya que necesitan medidas de protección, de conservación y, por supuesto, de distribución especial. Un claro ejemplo de ello son las vacunas. Lo hemos visto y comprobado en la pandemia. Medidas que ofrezcan garantía jurídica respecto a su posible mal uso y nos protejan de problemas que pueden revertir en graves efectos de cara a la salud pública. Por eso, los medicamentos y productos de salud deben ser tratados y custodiados por agentes especializados que garanticen el acceso, la calidad equitativa y segura para los ciudadanos. Tanto en condiciones normales como en situaciones de emergencia, cuando la demanda responde a la planificación establecida y también en momentos de escasez, por quien lo necesita. No pueden prescindir de ello, ya que su salud e incluso su supervivencia dependen de dichos medicamentos. Estarán conmigo que, independientemente del contexto, ¿quién debe estar auténtica y realmente en el centro de la estrategia? No puede ser otro que el paciente. Estamos convencidos de que una adecuada definición de las reservas estratégicas de medicamentos y su articulación a través de una participación activa de todos los agentes de la cadena de valor contribuirá a una transformación indiscutible de nuestra capacidad de respuesta de acuerdo con las necesidades de salud de la población a medio y largo plazo. Y teniendo en cuenta la necesidad de transponer cualquier directiva o medida que se geste a nivel europeo a la realidad de nuestro país, mejor continuar con el diálogo, de forma que entre todos podamos construir
una hoja de ruta común que contemple las políticas, las medidas más efectivas y los recursos adecuados que contribuyan a salvaguardar la salud y la calidad de vida de la sociedad española. Muchas gracias. A continuación, voy a dar paso a doña Dolors Montserrat, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Bienvenida, Dolors. Muchísimas gracias. Espero que me estéis escuchando. Es semana de comisiones y de pleno en el Parlamento Europeo y me sabe muy mal no poder estar presente hoy aquí en el Congreso con tanta gente en la sala y también con el presidente de COFARES. Yo lo primero es decir que vivimos una legislatura muy complicada en Europa. Empezamos justamente esta legislatura con el convenio de retirada del Reino Unido, del Brexit. Luego nos encontramos con una pandemia, con el COVID, que nos marca un antes y un después en esta legislatura y sobre todo en materia de salud. Luego la guerra de Ucrania en Europa, en las puertas de la Unión Europea, lo que provoca una crisis energética, también una crisis de inflación debido también a los efectos del COVID. Y por tanto ha sido, ¿no?, una legislatura muy compleja con grandes desafíos y que se ha necesitado grandes respuestas. Por tanto, en cuanto a salud, Europa, me atrevo a decir que se encuentra en este 2020-2023, estamos 2020-2030, perdón, estamos en la década de la salud, porque la crisis sanitaria debido a la pandemia y sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas han puesto todos los sectores, ¿no?, en tremenda presión y tensión, y por tanto también ha representado al mismo tiempo una oportunidad sin precedentes para reforzar nuestra salud en Europa. Desde el principio de esta legislatura europea y aún más en respuesta a la pandemia y sus consecuencias, hemos trabajado desde el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea para la construcción de la Unión Europea para la Salud. Europa no tenía competencias en salud, ni Europa pretende robar competencias de salud a ningún Estado miembro. Pero sí que, debido a la pandemia del COVID, vimos la necesidad de reforzarnos desde la unidad con toda la Unión Europea, y de ello hemos creado la Unión Europea para la Salud. De la misma manera que tenemos la Unión Bancaria, Financiera, Mercado Único, Moneda Única, hemos pensado que teníamos que crear la Unión Europea para la Salud. ¿De qué consta esta Unión Europea para la Salud? Lo primero que hicimos, o sea, los primeros pilares que pusimos encima de la mesa para crear esta Unión Europea para la Salud fue justamente la estrategia de vacunas de la Unión Europea, la plataforma de las vacunas de la Unión Europea. Nunca jamás a la historia de Europa nos habíamos unido pues para invertir en la investigación de una vacuna, en conseguir pues estas vacunas, hacer una compra centralizada, una vacunación masiva entre los Estados miembros, y a la vez uno de los grandes principios de la Unión Europea es la solidaridad y por tanto también la exportación de vacunas a terceros países. Luego tuvimos claro que otros instrumentos que teníamos que poner encima de la mesa era una estrategia farmacéutica para la Unión Europea, que tuve el honor de ser yo la ponente de todo el Parlamento Europeo en esa estrategia farmacéutica para la Unión Europea, una estrategia que lo que crea es el marco hacia dónde va la Unión Europea en los próximos 10 y 20 años, y por tanto esta estrategia farmacéutica es la que ha puesto el marco para la legislación farmacéutica, que como sabéis ahora mismo estamos tramitando la legislación farmacéutica en el Parlamento Europeo. Luego también otro de los grandes instrumentos es el Plan Europeo contra el Cáncer. Un plan europeo es la primera vez en la historia que desde Europa proponemos a todos los Estados miembros para poder ejecutar este Plan Europeo contra el Cáncer. Todos sabemos que es uno de los otros grandes desafíos que tenemos en Europa. Aún cada año en Europa se diagnostican 3,5 millones, 3,300,000 diagnósticos de cáncer,
y hay esperanza. Cuando hablamos de cáncer hay esperanza, pero también es cierto pues que aún continúan falleciendo muchos europeos, y por tanto era una de nuestras grandes prioridades dentro de esta Unión Europea para la Salud, donde aún estamos viendo que hay brecha de acceso a tratamientos innovadores en los diferentes Estados miembros. A través de los 27 Estados miembros, hay veces que las brechas estamos hablando de un 30%. Nos podemos encontrar en un país fronterizo con otro, donde un mismo caso a lo mejor no tiene tanta capacidad o esperanza de vida. Un mismo paciente, un mismo caso, ¿no? Un mismo cáncer en un país o en otro. Y por tanto, teníamos muy claro que teníamos que poner el Plan Europeo contra el Cáncer encima de la mesa y que los Estados miembros pues lo desarrollen. Luego, por supuesto, hemos hecho el nuevo reglamento de la Unión Europea de respuesta transfronteriza a graves amenazas a la salud. Hemos reforzado la Agencia Europea del Medicamento, hemos reforzado el Centro de Control de Enfermedades y hemos creado finalmente la ERA, ¿no? Igual como Estados Unidos tenía el BACDAR, pues nosotros también hemos creado la ERA, una agencia europea muy importante para cualquier tipo de emergencia sanitaria. Luego, para mí también muy importante es que hemos creado el primer espacio europeo de datos sanitarios. Será una realidad y eso será un gran cambio de paradigma, juntamente, bien utilizado, con la protección de base de datos, por supuesto, con la inteligencia artificial, con la computarización, pues poder tener un espacio europeo de datos sanitarios de todos los europeos. No es lo mismo, por ejemplo, España, ¿no?, tener un registro de cáncer infantil que tenerlo a nivel europeo. Sabemos perfectamente, mejoraremos sobre todo en la promoción de la salud, en la prevención de la salud, en el diagnóstico precoz, muy importante, avanzaremos muchísimo el diagnóstico precoz y por tanto también optimizaremos mejor las investigaciones en las innovaciones. Luego, como he dicho, estamos en la revisión de la legislación farmacéutica y por tanto la Unión Europea para la Salud lo que supone sobre todo es liderar, coordinar y armonizar desde Europa, juntamente con los 27 Estados miembros, la política sanitaria de todos los ciudadanos europeos. Porque lo que queremos es poner en el centro de nuestras políticas al ciudadano europeo. Y por tanto, esta Unión Europea para la Salud, ¿qué es lo que hace? Sobre todo lo que hace es crear al sector sanitario y farmacéutico en un sector estratégico y de seguridad en Europa. Por tanto, al ser estratégico y de seguridad en Europa, supone pues, que para Europa este sector es estratégico, porque hemos visto durante la pandemia justamente cómo, ¿no?, ha sido necesario, y ahora el presidente de Cofares lo estaba explicando muy bien, ¿no?, cómo ha sido vital el acceso pues, a las mascarillas, el acceso a cualquier tipo de antibiótico, el acceso a los APIs, el acceso a cualquier tipo de material. Por tanto, Europa, como quiere estar preparada para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos pasó al inicio de la pandemia, ha creado la Unión Europea para la Salud para estar preparados y para poner el sector sanitario y farmacéutico como uno de los estratégicos. Porque aquí también me quiero parar. Nosotros también en esta Unión Europea para la Salud hemos puesto como una de las prioridades es el trabajar, el luchar contra los ciberataques, contra la desinformación, contra las fake news. Vimos durante la pandemia desde Europa cómo había mucha desinformación, cómo había muchas fake news y cómo a la vez y estamos sufriendo ciberataques. Por ejemplo, quiero recordar, hace poquitos meses tuvimos un ciberataque en el Hospital Clínico de Barcelona. ¿Qué es lo que supuso ese ataque a una infraestructura tan hospitalaria, tan importante para España como puede ser el Hospital Clínico de Barcelona? Donde vimos en una semana pues, que no pudimos, tuvimos que retrasar todas las visitas programadas, las urgencias, las tuvimos que trasladar a otros hospitales y no pudimos hacer las operaciones previstas para ese día. Por tanto, Europa, sabemos, ¿no?, que pues países de fuera o ¿no?, que hay desestabilizaciones, que quieren desestabilizar a la Unión Europea y por eso hemos considerado que la sanidad y la salud es estratégico y de seguridad para proteger nuestras infraestructuras vitales, como puede ser pues, los hospitales, centros de atención primaria, absolutamente todo. Y por eso estamos luchando contra
todo tipo de ciberataques, porque imaginémonos que lo que pasó en el hospital clínico en un mismo día pues hicieran algún tipo de ciberataque en no solo un hospital, sino muchos más hospitales en el mismo momento. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuántos pacientes serían desatendidos? Por tanto, cuando hablamos de Unión Europea para la Salud, hablamos de poner al paciente en el centro, de mejorar la promoción, la prevención, el diagnóstico precoz, tener los mejores tratamientos, el mejor acceso y por supuesto, ¿no?, trabajar para la sostenibilidad de nuestros sistemas públicos de salud en toda Europa, pero también estamos hablando de seguridad, estamos hablando de luchar contra los ciberataques. Es un tema que se habla poco, pero que se está haciendo mucho desde Europa y por esto lo quería explicar. Luego, en cuanto a la Unión Europea de la Salud, he hecho un poco el esquema. Ahora dejadme que me centre en dos temas. En que decidimos desde el Parlamento Europeo, cuando estábamos ya, ¿no?, al final de la pandemia, de crear una comisión específica en el Parlamento que se llamó la Comisión COVID, donde yo fui la ponente de este informe y donde hicimos un informe que se llamaba Las lecciones aprendidas del COVID. ¿Para qué? Para estar preparados para futuras, esperemos que no, pandemias, epidemias, emergencias sanitarias. Desde el Parlamento Europeo teníamos muy claro la hoja de ruta, ¿no?, para el futuro de Europa, una Europa con unos pilares sanitarios, sociales y económicos que sean más fuertes, más resilientes ante cualquier amenaza. El éxito de la respuesta europea a futuras pandemias depende sobre todo de la solidaridad, la responsabilidad y la coordinación eficaz entre los gobiernos de los Estados miembros y los ciudadanos de la UE juntamente con las instituciones europeas, y por tanto es crucial recordar que nos enfrentamos a una situación sin precedentes que ha habido soluciones sin precedentes. Ahora, aceptando que al inicio de la pandemia lo que vimos es quizás nacionalismos sanitarios de algunos países miembros de la Unión Europea, en el sentido de que, bueno, al principio de la pandemia vimos como algún miembro del Consejo Europeo pues primero miró para sus ciudadanos, primero miró pues para tener sus propias mascarillas, y si el país de al lado de la Unión Europea no lo tenía, pues oye, ya se espabilarán. Eso justamente con el gran liderazgo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, evitamos estos inicios, ¿no?, de nacionalismo sanitario que vimos al inicio de la pandemia. Y, por tanto, de ahí creamos la Unión Europea para la Salud, para coordinar, liderar y armonizar desde Europa. La acción de la Unión Europea, yo pienso sinceramente que ha marcado la diferencia, respondiendo con todos los instrumentos a su alcance. El liderazgo demostrado por la Unión Europea al impulsar la investigación, el desarrollo de vacunas y la coordinación de medidas sanitarias, económicas y sociales ha sido crucial para salvar millones de vidas, no solo dentro de la Unión Europea, sino también en todo el mundo. Porque yo quiero recordar que con la pandemia pusimos sobre todo tres grandes instrumentos encima de la mesa. Todo lo que es el paquete de vacunas, el segundo, los fondos Next Generation, y el tercero, el pasaporte COVID. Teníamos muy claro que queríamos ya no solo, ¿no?, tener pues la investigación de una vacuna, la vacunación masiva, la compra centralizada, el ayudar también a terceros países, sino que también teníamos muy claro que las consecuencias económicas y sociales de la pandemia COVID le teníamos que dar respuesta. De ahí que fue la primera vez en la historia de la Unión Europea que hemos creado el fondo Next Generation, que al final es propiedad de todos los europeos y que lo que pretende este fondo es sobre todo tres cosas. Lo primero, reforzar nuestros sistemas nacionales públicos de salud, porque han estado muy tensionados. Dos, reforzar y modernizar nuestras economías, porque la industria, la economía, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos sufrieron y mucho. Y tres, sobre todo, pues el ayudar a las familias y a los trabajadores, pues, porque realmente fuimos quien lo sufrimos. Es verdad que estos fondos Next Generation en España no se están ejecutando bien, y la verdad es que en el sector sanitario y farmacéutico pues no está llegando el dinero que tendría que estar llegando, porque realmente se está aplicando muy poco porcentaje de los fondos Next Generation a este gran objetivo que pusimos desde Europa, que era el reforzar los sistemas nacionales de salud, y sobre todo también cuando hablamos de salud hablamos de el hospitalario, los centros de atención primaria, la salud mental, pero también estamos hablando de la reindustrialización, el localizar de nuevo empresas farmacéuticas en nuestro país y ayudar a las que ya están a continuar invirtiendo en España. ¿Por qué? Porque eso nos da autonomía estratégica, ya no solo en España, sino nos da autonomía estratégica en toda Europa. Por tanto, desde el Parlamento Europeo hemos recomendado
a la Unión Europea que aplique un enfoque global a la prevención, preparación y respuesta ante pandemias para que siga siendo una fuerza, la Unión Europea, motriz, ¿no?, mundial en ese sentido. Lo hemos demostrado en la pandemia COVID y si viniera otra emergencia, esperemos que no. También queremos otra vez ser, ¿no?, los líderes en respuesta rápida. Recomendamos, por tanto, programas intersectoriales de promoción y prevención de la salud para reducir los factores de riesgo para la salud y, por tanto, promover estilos de vida saludables. Lo que no podemos hacer es olvidarnos del COVID. Bueno, ya hemos pasado COVID, ya nos olvidamos. No, tenemos que estar siempre preparados y, por tanto, estos programas intersectoriales de promoción y prevención continuo con la sociedad y con los profesionales sanitarios son vitales. También hemos pedido a la Comisión y al Centro Europeo para el Control de las Enfermedades que introduzca planes de vigilancia sobre amenazas sanitarias emergentes, incluyendo una recogida de datos coordinada y sistemática, de investigación operativa y de comportamiento, y que lleven a cabo evaluaciones de riesgos sobre los procesos y vías de aparición, propagación y persistencia de enfermedades zoonóticas. Y por ello apostamos por una Unión Europea de la Salud con el enfoque de One Health, una sola salud, que busca una acción integrada ante todas las amenazas para la salud, ya sea humana, animal o medioambiental. Por ello hemos pedido la creación de una Task Force Europea interinstitucional sobre One Health para impulsar la investigación transdisciplinaria y el asesoramiento científico intersectorial. Nuestros sistemas sanitarios deben estar preparados, es lo que dice el informe, para que los profesionales sanitarios estén protegidos desde el principio, que no veamos otra vez lo que pasó al inicio. Vimos médicos, enfermeros, cómo se protegían con bolsas de basura y, por tanto, desde Europa tenemos muy claro que tenemos que estar preparados desde el primer minuto y, sobre todo, también que no haya escasez de medicamentos esenciales. Vimos en Europa cómo tuvimos escasez de medicamentos esenciales durante la pandemia, como podía ser paracetamol o amoxicilina, ¿no? Y, sobre todo, también tenemos que estar preparados para que los pacientes con otras enfermedades no queden relegados a un segundo plano, como desgraciadamente vimos en Europa durante la pandemia, cómo enfermedades crónicas y oncológicas pues vieron retrasados sus programaciones de operaciones, de tratamiento en toda Europa. Y, por tanto, tenemos que estar preparados que si viene otra emergencia podamos atender pues, a la emergencia y a la vez a todos nuestros pacientes de cualquier otro tipo de enfermedad. Todo esto lo tenemos claro desde Europa, que lo conseguiremos con sistemas sanitarios resilientes que garanticen la asistencia sanitaria. La pandemia ha provocado que Europa pise el acelerador en la construcción de esta Unión Europea para la Salud, en la que el ciudadano y el paciente están en el centro. Yo me atrevo a decir que la pandemia nos ha dado a Europa lo que íbamos a hacer en 20 años de transformación en reformas para la salud. Lo hemos hecho en un tiempo récord, entre 1 y 2 años, ¿no?, creando esta Unión Europea para la salud. Luego, lo importante es la vitalidad del sector sanitario y farmacéutico. No solo es clave para la salud y el empleo en la Unión, sino que es necesaria para reforzar lo que decíamos antes, ¿no?, la autonomía estratégica. Por ello, pedimos apostar decididamente por el sector farmacéutico, Made in Europe. Cuando digo Made in Europe, no me estoy refiriendo a que solo queremos industria farmacéutica con capital europeo, no, sino lo que queremos es que se invierta en el sector sanitario y farmacéutico en Europa. Realmente, al inicio de la pandemia, vimos como mucha industria estaba deslocalizada en terceros países. Tuvimos que ir a buscar, ¿no?, materiales fuera de la Unión Europea, que dependíamos muchísimo de terceros países y, por tanto, queremos, ¿no?, esta autonomía estratégica y, por tanto, queremos incentivar a que nuestra industria se quede en Europa y que nueva industria invierta en Europa. Esto incluye, por tanto, garantizar el acceso a materiales críticos como los principios activos y reforzar su autonomía sanitaria, al tiempo de mantener la apertura a la dinámica de la cadena mundial de suministro. Por supuesto que Europa depende y queremos depender y queremos estar en la cadena mundial de suministro, pero sí que necesitamos más principios activos de producción en Europa y acceso a materiales críticos en Europa. Para también conseguir todo ello necesitamos una sólida protección de la propiedad intelectual. Eso no he parado de defenderlo como ponente tanto del informe COVID como de la estrategia farmacéutica y ahora en la legislación farmacéutica que estamos haciendo en el Parlamento, donde yo tengo muy claro que tenemos que defender la propiedad intelectual porque sin innovación no tenemos medicamentos y, por tanto, para ello es vital también la propiedad intelectual.
intelectual. Por supuesto que cuando se termina la propiedad intelectual tenemos que dar un acceso rápido en el mercado, pues, a los genéricos, a los biosimilares. Al día después de que se termine la propiedad intelectual tenemos que ya trabajar para que estén en el mercado nuestros genéricos y nuestros biosimilares. Hay tiempo para todos los medicamentos, los necesitamos a todos ellos, también para justamente mantener la sostenibilidad de nuestros sistemas nacionales de salud en Europa. Creo sinceramente que la sólida protección de la propiedad intelectual con unos sistemas de incentivos eficaces desempeñan un papel crucial para garantizar la continuidad de la investigación e innovación de los tratamientos, ¿no? La revisión del paquete farmacéutico, justamente, que estamos haciendo ahora en el Parlamento, y ya lo enlazo con el tercer eje que quería explicar hoy, quería explicar la Unión Europea para la Salud, un poco el informe COVID que hemos hecho en el Parlamento para estar preparados, y luego la legislación farmacéutica. Sobre todo, ¿no? Lo que queremos es que esta revisión del paquete farmacéutico, que hace 20 años que no se estaba reformando en Europa nada sobre legislación farmacéutica, pues es importantísima, será única en nuestra generación para garantizar que Europa siga a la vanguardia de la innovación médica, aportando la mejor atención a los pacientes. Las decisiones políticas que vamos a tomar tendrán un impacto duradero en las próximas décadas y determinarán si Europa puede aprovechar la nueva ola de tratamientos que se está descubriendo. Yo me atrevería a decir que en Europa tenemos los mejores talentos investigadores, grandes profesionales sanitarios, uno de los mejores sistemas de incentivos a la investigación farmacéutica del mundo, y sin embargo vemos en Europa que tenemos que aún mejorar estos esfuerzos, ¿no? Quizás todo este talento no los aprovechamos suficiente. ¿Por qué? Porque hasta ahora no tenemos la Unión Europea para la Salud y quizás cada uno de los 27 Estados miembros trabajamos por separadamente. El COVID nos ha enseñado que si trabajamos juntos es mucho mejor, llegamos más rápido y a más gente, es decir, a toda Europa, y por tanto tenemos claro en esta legislación que tenemos que trabajar todos juntos. Sobre todo, lo que pretende la legislación es lo que decíamos, ¿no? Crear un marco sólido, legislativo, que dé estabilidad a todos los sectores sanitarios y farmacéuticos. Lo que queremos es establecer una iniciativa de todas las partes interesadas para aumentar transparencia en relación con las causas fundamentales de la falta de disponibilidad de los medicamentos innovadores en Europa, con el fin de desarrollar, por tanto, una comprensión compartida de las barreras de acceso locales y trabajar en colaboración con las soluciones y de forma más global, más europeas. Luego, garantizar que la definición de necesidades médicas insatisfechas esté centrada en el paciente, incluía una mayor medida, porque el problema que estamos teniendo ahora en Europa es la definición de qué son las unmet needs, ¿no? O sea, las necesidades médicas no cubiertas. Y, por tanto, lo que tenemos claro en la legislación es que lo tenemos que regular, tenemos que definir lo que son las necesidades médicas no cubiertas, porque así podremos avanzar mucho mejor. Daremos más estabilidad al marco legislativo, ¿no? Luego, optimizar, por tanto, el marco regulador, aportando los plazos de decisión y garantizando el máximo uso de las vías aceleradas para poner rápidamente medicamentos innovadores a disposición de los pacientes. Y luego facilitar la participación de los titulares de autorizaciones de comercialización. Cuando se introducen cambios en la información del producto o para la reutilización de un medicamento, teniendo en cuenta su experiencia, yo creo que a veces un medicamento puede estar prescrito para una cosa, pero luego la investigación nos indica que puede estar prescrito, que puede ir bien para otro tipo de medicamento, pues tenemos que ser rápidos a través de la Agencia Europea del Medicamento en estos términos, ¿no? Luego, importantísimo, en la legislación estamos trabajando para establecer una lista de medicamentos críticos y posibles desabastecimientos y, por tanto, hacer unos planes de prevención y mitigación a estos desabastecimientos. Y luego, sobre todo, apoyamos la armonización y ampliación de la disposición volar de la Unión Europea, que permite a los fabricantes de medicamentos genéricos y biosimilares prepararse para entrar en el mercado el primer día del vencimiento de la protección intelectual, como os decía antes, ¿no? Y luego, por supuesto, crear fondos nacionales de contingencia para responder a las emergencias sanitarias, mejorar la coordinación de toma de decisiones Europa y Estados miembros, reforzar el monitoreo y la vigilancia mejorando el seguimiento nacional. Y, por tanto, pienso sinceramente que las oficinas de farmacia también tienen un papel muy importante en Europa. Es verdad que las oficinas de farmacia es más una tradición, sobre todo en todo el Mediterráneo,
países del sur, pero estamos defendiendo que las oficinas de farmacia pueden ayudar y muchísimo a esta, ¿no?, a esta nueva conformación de la Unión Europea para la Salud, porque es, al final es en una Europa envejecida, donde tenemos muchas regiones europeas de con reto demográfico, despoblación, mundo rural. Al final, la primera cruz encendida, ¿no?, la primera luz encendida es una cruz de una farmacia, por tanto, es el primer sanitario que tiene un ciudadano europeo, ¿no?, ese acceso. Y, por tanto, pues, para nosotros en la legislación farmacéutica vamos, ¿no?, a poner también foco ahí. Por tanto, bueno, os he hecho un poquito de repaso de todo lo que tenemos encima de la mesa, que es mucho, pero pienso sinceramente que Europa está haciendo un gran trabajo para armonizar, liderar y coordinar desde Europa con todos los Estados miembros y con todos los stakeholders, con todos los agentes que participan, pues para que esta década sea la década de la salud, de la innovación, de la investigación, de la autonomía estratégica, de que el sector salud y farmacéutico y sanitarios es estratégico y de seguridad para Europa y, por tanto, que entre todos podamos construir, ¿no?, esa salud que protege a todos los ciudadanos europeos. Por tanto, muchísimas gracias por todo y a vuestra disposición desde Europa. Pues, Dolors, muchas gracias. Muchas gracias por la interesante reflexión que nos ha hecho Dolors. Y a continuación, damos paso a la primera mesa redonda sobre las demandas e impulso de la autonomía y las reservas estratégicas en España. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. Autoridades, representantes de los partidos políticos, representantes del sector sanitario, medios de comunicación. Tras la intervención de la europarlamentaria Dolors Montserrat, vamos a continuación a celebrar una mesa redonda que lleva por título Demandas e impulso de la autonomía y las reservas estratégicas en España, en la que abordaremos dos asuntos sobre los que se centran las políticas impulsadas por la Unión Europea para afrontar los retos y desafíos que puedan surgir en el ámbito de la salud. Dos conceptos estos, el de la autonomía y el de las reservas estratégicas, que están interrelacionados. Y es por ello que, aunque ya se ha hablado de ellos en la apertura, voy a hacer una consideración previa. Respecto a la autonomía estratégica, es un plan orientado a reducir esa excesiva dependencia de los Estados miembros de la Unión Europea de terceros países en la cadena de suministro, algo que quedó patente durante la pandemia. Es por eso que las autoridades están trabajando para elaborar esa lista de la que se ha hablado de medicamentos estratégicos, que, como ha dicho Eduardo, y cito a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los medicamentos estratégicos son aquellos para los que es necesario adoptar medidas adicionales, ya sean regulatorias, económicas o de otra índole, para garantizar su mantenimiento en el mercado, por su necesidad para la atención básica de la salud, así como por la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Pues bien, en esta lista de medicamentos estratégicos observamos cómo se empiezan a desarrollar acciones para reforzar las cadenas de suministro. Y vemos que hay dos tipos de acciones. Unas que están enfocadas a aquellos medicamentos y productos sanitarios que podemos decir que son de uso común, como analgésicos o antimicrobianos, que pueden estar sometidos pues, a unas demandas inusualmente altas e inesperadas, o bien también pueden sufrir rupturas puntuales en la cadena de suministro. Para este tipo de medicamentos y productos sanitarios, algunos países empiezan a hablar de ampliar los stocks disponibles. Por otra parte, en esa lista de medicamentos estratégicos también encontramos medicamentos y productos sanitarios que son específicos para atender a situaciones de emergencia sanitaria, como la que hemos vivido en la COVID-19. Y para este tipo de medicamentos se empieza a poner sobre la mesa la creación de las reservas estratégicas por parte de los Estados miembros. Pues bien, para abordar estos dos asuntos, el de la autonomía y el de las reservas estratégicas, tengo el honor de contar en la mesa pues con cinco ponentes que nos van a ofrecer cada uno en profundidad su enfoque sobre estos temas. Nos van a hablar de cómo les afectan pues estas demandas que llegan desde Europa y cuáles son sus necesidades. Paso a presentarlos. Me acompañan don Bert Grabner, que es presidente de GIRP. Don Emily Esteve, director del Departamento Técnico de Farmaindustria. Don Juan Carlos Gil, director general de Moderna. Don Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III. Y don Tomás Castillo, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada. Para los que no me conozcáis, yo soy Matilde Sánchez Reyes, la presidenta de FEDIFAR, la patronal nacional de la distribución farmacéutica. Y bien, pues vamos a empezar, los he ido nombrando en el orden de las intervenciones, vamos a empezar hablando un poco de las reservas estratégicas. Para tener reservas es necesario que estén adecuadamente custodiadas, almacenadas, conservadas y también que se haga una óptima distribución. Y es por ello que me voy a dirigir a Berem para hablar desde el punto de vista de la Patronal Europea de la Distribución Farmacéutica cuáles son las principales aportaciones que las empresas de distribución pueden ofrecer a las administraciones en materia de reservas estratégicas. Y además también quiero aprovechar que nos acompaña para ver qué visión tiene GIRP de España en relación a cuestiones de logística y distribución y también en comparación con otros países de la Unión Europea. Cuando quieras ver. Voy a darles la perspectiva europea de las reservas porque hay muchos países que ya tienen medidas en marcha sobre reservas estratégicas para, de cierta medida, poder hacer frente a la pandemia. Y lo han hecho mejor que otros países. Por ejemplo, Finlandia fue la que tuvo menos problemas durante la pandemia, pero tenemos que saber que Finlandia tiene unas reservas de estratégicas de muy amplias
y tienen reservas de hasta 6 meses en función de las características de la pandemia. Otros países, como Dinamarca, tienen sistemas muy sofisticados para tener una transparencia total sobre los stocks distribuidos en todo el país. Las autoridades danesas incluso pueden ver los que las farmacias tienen en stock e incluso pueden pedirle a los farmacéuticos que redistribuyan el stock porque se hace necesario en otras zonas también. Creo que la cuestión aquí de la producción y de la autonomía de la producción se ha hablado hoy y este no es el punto central de la sesión, pero cuando hablamos de la distribución, pensemos en lo siguiente. Incluso durante los momentos más complicados de la pandemia, las farmacias y los titulares de las licencias trabajaron todos los días. No hubo ninguna interrupción en el suministro a los pacientes. Y no solamente en cuanto a las medicinas críticas, sino para todo tipo de medicamento. Y espero que eso se pueda confirmar porque en este momento los mayoristas farmacéuticos demostraron que fueron uno de los sistemas de distribución más resistentes y resilientes de la economía. Aparte de esto, la UE ha reconocido esto, definiendo a los mayoristas como farmacéuticos, que son parte clave de la cadena y tienen obligaciones especiales para garantizar la continuidad y el acceso. También tienen que estar preparados para los ciberataques. Esto lo escuchamos anteriormente. El hospital que fue atacado por Internet en Barcelona. En lo que se refiere a los mayoristas farmacéuticos, esto es más complicado porque tenemos que regirnos por la directiva INS2. Y hay una gran ventaja que pueden ofrecer al suministro de medicina, si es que cuentan con ciertos almacenes ubicados en todo el país. Y pensemos en una reserva nacional almacenada en un único sitio. ¿Qué pasa si se quema ese almacén, si hay una inundación, si hay una tormenta o cualquier cosa? Por tanto, la distribución de las reservas de emergencia a todos los mayoristas farmacéuticos, que por cierto reciben inspecciones de las autoridades nacionales con frecuencia, para asegurarse de que se hace de manera adecuada y de que cumplen con todas las normativas. Esta es la mejor solución desde nuestra perspectiva y también es algo que se reconoce en distintos países. Les voy a dar el ejemplo, de Finlandia. Las reservas allí se las almacenan también los mayoristas farmacéuticos. Hay otra razón que se puede utilizar para explicar por qué los mayoristas son los mejores, los que están en una mejor ubicación para almacenar las medicinas. Si no hay una rotación adecuada, los medicamentos pueden expirar, pero si los mayoristas participan, podemos estar en el principio de utilizar en primer lugar los medicamentos que caduquen primero, pues no ocurre este riesgo porque utilizamos los medicamentos que van a vencerse más próximamente y los que tengan más tiempo de vida se almacenarán. Esto supone una gran ventaja económica. Y hay otro elemento a favor, y es el envío de los mayoristas a las farmacias públicas contienen productos de 16 fabricantes. Entonces, desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva de resiliencia, esto es una manera muy lógica de trabajar. Los mayoristas pueden combinar una serie de envíos en un solo envío, en vez de hacerlo de manera individual. Por eso debo decir que en lo que se refiere a la colaboración entre los mayoristas y las autoridades y las farmacias, España, comparado con otros países europeos, está muy lejos de llegar a niveles avanzados. Tenemos que esto podría ser una buena práctica para otros países. Soy austriaco y pensamos en aplicar el sistema español, porque el sistema español lo que sí tiene es un sistema de predicción muy útil, que es un ejemplo. En ese sentido, están
por delante y también permiten, tienen un sistema que permite informar a las farmacias, las farmacias pueden informar a los mayoristas si no pueden acceder a algún medicamento. Y en ese sentido esto también es único. Por eso mi consejo es que utilicen lo que tienen y que lo hagan de una manera sofisticada, decidan qué almacenar. Y aquí mi posición personal es que no almacenen medicinas críticas porque el daño al público y a la economía puede ser mucho más alto si no podemos proporcionar productos que necesitan muchos pacientes, por ejemplo, pacientes que necesitan medicamentos para la diabetes o antibióticos. Tenemos que tener reservas para aquellos medicamentos que se necesiten en grandes volúmenes, porque si hay preocupación por escasez, tendremos a una gran cantidad de pacientes que se verán afectados. Así que tengamos esto en cuenta. Nosotros una vez elaboramos un sistema en Austria para las reservas y se centraba en unas reservas de 2 semanas, incluso para los productos de alta demanda, para asegurar la demanda, porque la interrupción durante más de 2 semanas en la cadena de suministro farmacéutico puede que esto no ocurra, ni siquiera ocurrió durante la pandemia, pero algo sí que quedó claro. Antes de la pandemia, las escaseces afectaban a países individuales de la Unión Europea. Esto ha cambiado a una situación en la que la escasez afectan a muchos países europeos y esto hace que la situación sea peor. Y esto muestra la necesidad de tener reservas nacionales. La Comisión también está trabajando en una recomendación sobre cómo establecer reservas nacionales y ahí se pueden utilizar información que reciben de España porque, como dije anteriormente, hay muchas cosas que sí que están haciendo de manera adecuada y la Comisión ayudará o intentará ayudar a otros países europeos a establecer sus reservas estratégicas bajo el principio de subsidiariedad. En los mercados nacionales son diferentes ligeramente en lo que se refiere a la distribución de medicinas. En el caso de los países nórdicos, tienen un sistema de canal único, así que una medicina solo puede distribuirse a través de un único mayorista, mientras que en otros países, como en España, tienen una cierta cantidad de mayoristas que distribuyen la misma. Así que tengan en cuenta que las características específicas de la distribución de medicamentos de cada país tienen que tenerse en cuenta a la hora de diseñar un sistema para las reservas domésticas, pero creo que están siguiendo el camino de adecuado. Hasta ahora esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante las aportaciones que nos ha hecho acerca del stockpiling y del papel de la distribución para, con la rotación, evitar esas caducidades. Y también pues, reconocer la labor que tanto COFARES como el resto de asociados a FEDIFAR tienen en la colaboración con la agencia para esa detección anticipada de los problemas de suministro que creo que aporta mucho valor. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, después de haber hablado sobre reservas y stockpiling, vamos a profundizar en el término de autonomía estratégica, de cómo afronta la industria este nuevo reto. Por eso quiero preguntarle a Emily si considera que las políticas impulsadas desde Bruselas son atractivas para la industria, para potenciar la inversión y evitar la deslocalización de la producción. Gracias. Muchas gracias, Mati, por la pregunta. Y antes que nada quería agradecer a COFARES, bueno, yo lo focalizo en la figura de Eduardo, la invitación a Farmaindustria a estar aquí para llevar la voz de la industria farmacéutica. Y también quisiera agradecer a la audiencia el hecho de que nos dedique todo este tiempo para hablar de una cuestión que me parece muy relevante, ¿no? Entonces, sobre la pregunta, si consideramos que las políticas impulsadas desde Bruselas son atractivas para la industria, pues en primer lugar, yo creo que las políticas de Bruselas son mejorables, pero eso no significa que estén mal, sino son mejorables. Hace un momento una eurodiputada nos ha contado todas las políticas que estaban orientadas y las que en estos momentos están encima de la mesa y que pueden cambiar y de hecho
Para nosotros esta es una de las claves. Y voy a ir desarrollando un poco la línea argumental que ayer te comentaba que iba a tener en esta presentación. El primer punto es que estamos hablando de medicamentos y que, como ha quedado patente, pues son muy importantes para la sociedad, son muy importantes para los pacientes y han hecho algo que hace unos años igual no era así, y es que la industria y el sector farmacéutico en general, más que la industria, pase a ser un sector estratégico. Entre los 5 o 6 sectores que se consideran estratégicos, es verdad que el COVID ha ayudado también, pues está el sector farmacéutico. Y eso, pues hasta cierto punto, ha llevado a que en la Unión Europea se hayan adoptado toda una serie de disposiciones. Por lo tanto, esto es un primer elemento del que nos tenemos que congratular. Nosotros trabajamos con medicamentos y la industria farmacéutica se ha considerado un sector estratégico en Europa. Y para que siga siendo un sector estratégico en Europa, creo que es fundamental potenciar la fabricación, como no, pero no solo fabricando se resuelven las cosas, sino también la investigación. Y esto está, de alguna manera, recogido en los documentos de la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado cuenta de que las dependencias de terceros países no son buenas en el caso de los medicamentos y que es conveniente potenciar la fabricación y potenciar la investigación. Y ha puesto encima de la mesa una reforma que acaba de empezar ahora, que se va a ver en los próximos 5 o 6 años, y ha planteado lo que suele plantear el regulador. Ha planteado lo que al regulador le parece que sería lo mejor para garantizar el suministro continuado de medicamentos. Lo que pasa es que el regulador puede tener todas las mejores intenciones del mundo, pero a lo mejor no tiene un conocimiento suficiente del sector. Esto nosotros lo vimos en el caso de la crisis del COVID. La agencia del medicamento podía haber dicho: yo organizaré toda la distribución de medicamentos, pero no. Tuvimos unas reuniones semanales donde estábamos representados todos los colectivos, la industria farmacéutica, los distribuidores, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para monitorizar el suministro de medicamentos. La administración en España no fue, dijéramos, intervencionista. Dejó que los propios expertos de la industria y de la distribución y de la dispensación modularan el suministro de medicamentos, y realmente en otros elementos sí que hubo problemas, pero en el caso de los medicamentos no. Y solamente el regulador se entretuvo, y lo hizo muy bien, en garantizar que los medicamentos realmente críticos, los que se utilizaban en los respiradores y que además tuvieron demandas de un 700% por encima de la cantidad habitual de consumo, pues esos no faltaran. Pues algo parecido es lo que queremos en la legislación futura. Es decir, la industria considera que esto de tener acumulación de medicamentos no es interesante. O, por ejemplo, la industria no puede aceptar que para todos y cada uno de los medicamentos se exija un plan de prevención de la escasez. Hay que focalizarse, en primer lugar, en los medicamentos críticos. Y, en segundo lugar, lo que hay que es prever, no tanto envases, sino capacidad de producción de los envases. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis la demanda sube un 600 o un 700% y no hay posibilidad real de prever un 600 o un 700% de la demanda. Lo que hay que tener es las instalaciones, la capacidad de investigación. Y eso es muy importante porque en la legislación farmacéutica sí que están previstas algunas soluciones. Por ejemplo, nos hacen falta antibióticos. Es verdad. Y la industria ha hecho una propuesta de fabricar antibióticos y desarrollar antibióticos. La Comisión la ha recogido, pero la pregunta es: ¿la ha recogido a satisfacción de la industria? Pues la respuesta es no. Lo ha recogido de manera insuficiente. Claro, ¿quién va a producir antibióticos en Europa? ¿Quién los va a investigar? Bueno, pues realmente hay que hacer caso, hay que hacer un poco más de caso
a los agentes implicados. ¿Por qué? Porque de esa manera, a lo mejor, conseguimos algo que nos preocupa ahora, y es que hay una pérdida de competitividad en la Unión Europea respecto a otros mercados. Eso hay que cambiarlo. Por lo tanto, las políticas europeas están bien porque ponen al sector farmacéutico como un sector estratégico, pero la letra pequeña es lo que hay que mejorar. Y para eso, desde luego, la FPA pues, ha establecido toda una serie de propuestas de mejora en esta legislación. De hecho, pasado mañana termina el plazo para la reforma de la legislación europea y esas son las propuestas que ha hecho la FPA. Hay que pensar que el sector del medicamento, además de muy importante, es muy complicado. Por ejemplo, no se puede cambiar la producción de un lugar a otro de la noche a la mañana, porque eso requiere un proceso muy importante desde el punto de vista administrativo. Otra cuestión, es muy importante conocer y aventurar la demanda. Afortunadamente la tecnología nos lo va a poder facilitar, pero claro, muchas veces uno no puede suministrar un medicamento si no sabe que va a haber un incremento de la demanda. Tenemos la suerte de que la tecnología lo va a ayudar, la digitalización lo va a ayudar, el seguimiento. Yo creo que todos los agentes están aventurando cuál puede ser la demanda para que no se produzcan esos problemas de desabastecimiento. Por lo tanto, tratando de contestar a tu pregunta en los 10 segundos que me quedan, las políticas europeas sí, pero hay que escuchar al sector para mejorarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. Creo que has sido muy claro y además te has ajustado perfectamente a tiempo. Pues bien, hemos hablado de producción y ahora vamos a mirar a España y es algo que ha hecho Moderna, compañía estadounidense centrada en la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos basados en la tecnología del ARN mensajero, que recientemente inauguró en Madrid el mayor centro de producción integral de la compañía fuera de Estados Unidos, el único capaz de cubrir entero el proceso de producción de estos compuestos en la Unión Europea. Y aprovechando que contamos en la mesa con su director general, me gustaría hacerle tres preguntas. Por un lado, ¿qué es lo que ha llevado a Moderna a elegir España para aglutinar su capacidad productiva? ¿Qué significa para España ser uno de los pocos países con capacidad de producción con la tecnología ARN mensajero? ¿Y qué cuestiones específicas deben considerarse en relación con las reservas de vacunas? Muchas gracias, Matilde. ¿Me das 8 minutos para cada una también? No, ¿no? Si se puede, sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias y felicitar a COFARES por organizar esta jornada. Yo creo que es muy importante, es un tema de debate que tienes encima de la mesa y te felicito porque nos permite, bueno, pues estar encima de la mesa grandes aprendizajes que nos ha traído la pandemia, pero que desafortunadamente, somos todos humanos, tendemos a olvidar. Y si nos olvidamos, pues estaremos destinados a volver a caer en el mismo error de nuevo, ¿no? Yo creo que las reservas estratégicas de stock son muy importantes con muchos matices. Son muy importantes si las hacen profesionales que saben gestionar, que saben rotarlos y que son capaces de hacerlos llegar al paciente de forma eficaz, como son nuestros mayoristas. Pero yo creo que el concepto de reserva estratégica, y es por hacer una introducción a las preguntas que me has hecho, tiene mucho más enjundia y mucha más importancia, como nos ha apuntado Emily, ¿no? Yo creo que la reserva estratégica es algo, primero, nos concierne a muchos más sectores, no solo la parte de la distribución y el sector farmacéutico de producción, nos concierne al sector político, pero también al sector de defensa, nos concierne al sector industrial de un país, nos concierne al sector económico, porque sin salud no hay economía. Es muy, muy importante el impacto que tiene en la sociedad y, por supuesto, impacta en las futuras generaciones y en la evolución de un país entero. Por lo tanto, es un tema que debería estar en primera línea y debería ser tratado como máxima importancia, ¿no? Yo creo que simplemente es vital. Y agradezco a COFARES y a Eduardo personalmente que esté aquí para poder debatir este tema. Ahora voy a ir a las preguntas de forma muy rápida para no perderme nada. La respuesta sobre la primera pregunta, la apuesta de Moderna en España. Yo creo que desde bien temprano, en 2020, Moderna tuvo claro
que España iba a ser un punto estratégico en Europa y va a ser nuestra punta de lanza dentro de Europa. Y desde muy en principio apostamos por esto, cuidándonos de instalar y estar en España para prestar a Europa las necesidades que preveíamos que podían llegar. Estamos hablando de 2020, ¿no? Uno de los factores más importantes que tuvimos para tomar esta decisión fue, más allá de todas las personas que había dentro de Moderna, que hay muchos españoles que hacen de grandes embajadores de este país dentro de mi compañía, también fue la importancia de tener un grandísimo socio estratégico con capacidad para poder responder dentro de España y dentro de Europa, que era nuestro socio Robi, con el que tenemos un acuerdo a largo plazo y que nos ha permitido trabajar de forma muy eficaz para dar cobertura no solo a España, no solo a Europa, sino hasta 60 países. Esta colaboración, de hecho, ha ido también, que nosotros hemos seguido invirtiendo en España y hemos abierto en el 2023 un laboratorio de excelencia analítica a través del cual realizamos pruebas de calidad y de release de vacunas para más de 60 países y es el único laboratorio de estas características de alta tecnología fuera de Estados Unidos. Con lo cual, la apuesta de Moderna en Europa y en España en concreto sigue siendo firme. España, con su fábrica que tenemos en Andalucía, en Granada en concreto, y con las dos fábricas de manufactura y fill and finish que tenemos en Madrid, es el único país fuera de Estados Unidos que actualmente es capaz de hacer el proceso de principio a fin de producción de las vacunas. Y con todo esto, nosotros lo que hemos estado haciendo es hacer una inversión sólida y sostenible, o esperamos que sea sostenible, a largo plazo. También quiero invitar a la gente que piense que una inversión que puede estar rondando cerca de los 1.000 millones en total que hemos hecho en España, pues requiere también ciertas garantías de sostenibilidad por parte de los países donde se instalan y de los entornos donde dan cobertura, y eso es un poquito lo que estamos también haciendo. Estamos trabajando muy, muy duro con el Gobierno y con las comunidades autónomas para poder garantizar esa sostenibilidad y que España siga disfrutando de esta implantación tan importante para todos nosotros. Pero no nos quitemos de la cabeza que existe mucha competencia, una competencia feroz. No hay país en Europa que no quiera tener nuestras instalaciones en su casa, que no quiera tener las instalaciones de RNA mensajero en su casa, que es la siguiente era de la industria farmacéutica y que nos va a ayudar a superar muchísimas otras patologías. Voy a intentar enlazarlo con la segunda pregunta que me hacías, que era más relativa a la tecnología del ARN mensajero. Bueno, voy a intentar hacer una visión muy simplista, muy sencilla, para que todos nos entendamos lo que es el ARN mensajero, porque se habla mucho de que es una plataforma tecnológica y que nos sirve para curar el COVID. El ARN mensajero es una tecnología que nos permite abordar un montón de soluciones terapéuticas y preventivas en los pacientes, no solo el COVID. Estamos empezando con las enfermedades respiratorias, pero tenemos otras áreas terapéuticas en las que estamos trabajando ya muy duro, como son enfermedades raras, como es oncología, como son enfermedades cardiovasculares. Mensaje, y yo diría titular, en los próximos 5 años Moderna tiene previsto lanzar 15 productos al mercado. Esto es muy importante. Empezamos con toda la parte respiratoria, que va a cubrir COVID, va a cubrir también la gripe y va a cubrir el virus respiratorio sincitial, que ahora mismo está muy, muy de moda, pero en un futuro vamos a saltar a más áreas terapéuticas. Una visión muy simplista. Lo que hemos logrado hacer es utilizar el mensajero de la información que utiliza el cuerpo humano, que es el RNA mensajero. Lo hemos logrado decodificar, hablamos el lenguaje que habla el cuerpo, hemos logrado meter una orden dentro de ese RNA mensajero y pedirle al cuerpo que fabrique lo que nosotros queremos que fabrique. En el caso del COVID, fabrica una proteína de superficie del virus, de manera que el cuerpo, cuando inyectamos esa vacuna con esa orden, las células fabrican esa proteína y nuestro cuerpo es capaz de generar un agente inmunitario que lo ataca. De manera que cuando entra un virus en el que reconoce esa proteína, directamente nuestro cuerpo lo destruye. Pero somos capaces también de crear otras proteínas con distintas funciones, no solo inmunitarias. Entonces, es como si, por hacer un símil muy, muy sencillito, los teléfonos móviles, todos tenemos teléfonos móviles, smartphones, todos, muchos de nosotros tenemos los iPhones son todos iguales, pero cada uno lo tenemos y lo utilizamos para cosas distintas. Lo que diferencia a un iPhone del de al lado son los apps. Pues nuestra plataforma tecnológica es el iPhone,
y las distintas soluciones terapéuticas sean las apps que metamos dentro de ella. De forma que el 80, 85, el 90% de las soluciones que tenemos ya están desarrolladas en la plataforma y simplemente hace falta meterle nuevos apps para desarrollar nuevas soluciones terapéuticas. Espero que se me permita el símil a los que tienen mayor conocimiento del ARN mensajero para que sea sencillo entenderlo. Entonces, yo creo que en España esta capacidad con que hemos otorgado desde Moderna de producir y la tecnología del ARN mensajero supone un gran logro estratégico. Como compañía para nosotros, para mí personalmente, el orgullo que tengo de pertenecer a Moderna y estar aquí, pero también para España. ¿Por qué? Porque nos permite, uno, estar a la vanguardia de una tecnología puntera que no es habitual. Segundo, atraer talento y retener talento en tecnología de última generación. Tercero, afrontar cambios. Tenemos una capacidad de adaptación a nuevas patologías, a nuevas variantes muy grande. Quinto, tener muchísima independencia en cuanto a suministros. Si pasa algo, España estará preparada y estará en primera línea. No volvería a suceder lo que ocurrió en 2021, que fuimos un país del primer mundo que tardó más de 6 meses en tener la vacuna disponible con respecto a otros. Y luego, mantener un liderazgo en Europa que podemos seguir desarrollando. No voy a incidir más porque creo que me he pasado el tiempo. Gracias. Pero de las reservas de vacunas, ¿quieres comentar algo bueno, rápido? Creo que al principio he hecho una pequeña introducción, pero lo voy a decir muy rápido. Yo creo que las reservas de vacunas, pero no solo en el almacenamiento y la distribución, sino también en la capacidad de producción, como decía Emily, dan sostenibilidad, dan capacidad de adaptación al mercado y a las posibles amenazas que tengamos sanitarias, nos permiten tener rapidez de respuesta y ser adaptativos a las soluciones que podamos generar de forma inmediata y nos da una capacidad productiva envidiable dentro de Europa. Tenemos la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Tenemos que ejercer nuestra presión ahora para garantizar que España siga estando en primera línea y en vanguardia. Gracias. Pues muchas gracias. Creo que es un orgullo para todos el establecimiento aquí de Moderna. Es un orgullo para todos y creo que es esperanzador escuchar hablar de tantas posibles nuevas soluciones terapéuticas haciendo uso del ARN mensajero. Así que muchas gracias. Y bueno, pues creo que entendemos que la colaboración público-privada es fundamental para abordar cualquier crisis de salud pública como la vivimos durante la pandemia de la COVID. Y fue fundamental no solamente para producir medicamentos, sino también para aunar esfuerzos en investigación. Y a este respecto, ya que contamos con el director del Instituto de Salud, Carlos III, con Cristóbal, me gustaría preguntarle que cuál cree él que es el rol actual del Instituto ante la aparición de amenazas y cómo cree que se podría potenciar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitar al Instituto de Salud Carlos III a esta reunión en la que, claro, al final es autonomía estratégica que dentro de la presidencia que ostenta España de la Unión Europea es uno de los temas prioritarios para la propia presidencia y, evidentemente, prioritarios para Europa y, como no, para el propio Instituto de Salud Carlos III. Me van a permitir que, antes de centrarme en cuatro de los puntos de cómo la colaboración público-privada o entre distintas instituciones puede ayudar a esto, me van a permitir que, en un momento determinado, plantee cómo vemos nosotros la autonomía estratégica desde una perspectiva de científicos. Nosotros somos la primera organización científica sanitaria de España, la cuarta de Europa y la número 18 del mundo. Es decir, atesoramos una buena parte de ese talento científico que hay en el país, dedicado a la salud, evidentemente. Y para nosotros, nuestra forma de verlo está vinculado a la reserva estratégica científica. Esa reserva estratégica que tiene que ser robusta, que tiene que ser bien, que está bien entrenada y que además tenga capacidad de responder en cuestión de horas a las distintas demandas que en un momento de crisis se nos pueden pedir. Y se nos pueden pedir porque al final la rotura de la cadena asistencial por una demanda simultánea e inesperada en los últimos tiempos generalmente se ha producido porque ha aparecido algo que es nuevo, frente a lo cual no teníamos herramientas.
y frente a la cual realmente lo que había que hacer era inventar nuevas herramientas o adaptar las que ya teníamos. En ese sentido, la reserva científica de un país probablemente forma parte también de esa reserva estratégica, siempre que esa reserva científica evidentemente tenga una dotación adecuada y además esté lo suficientemente coordinada como para poder responder en cuestión de horas. Viendo desde esa perspectiva, que es la que nosotros interpretamos como científicos en términos de reserva estratégica, yo me voy a centrar en cuatro puntos muy concretos. En primer lugar, la colaboración público-privada desde la perspectiva de la proporcionalidad del papel del sector público en unas fases, cómo ese sector público tiene que ir coordinándose con el sector privado y cómo finalmente es ese sector privado el que tiene que dar salida para la generación de riqueza en la sociedad, riqueza que va más allá, evidentemente, de una cuenta de resultados, riqueza que va representada de múltiples formas. En segundo lugar, como un ejemplo muy concreto, dos ejemplos muy concretos, como son la medicina de precisión, con un aspecto que es clave, que es la implementación. Somos grandes científicos, pero tenemos que desarrollar proyectos de implementación en sistemas sanitarios maduros y complejos, y para eso es necesaria esa colaboración. Y el segundo de los ejemplos, como las terapias avanzadas, como la terapia celular que viene a cambiar una buena parte de cómo somos capaces de tratar a nuestros pacientes, cómo la colaboración público-privada puede tener un papel central en esto. Y por último, van a permitir poner un ejemplo de cómo se puede hacer ciencia estratégica en la colaboración público-privada entre el sector de la distribución y, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III. A partir de ahí, el primero de los puntos, la proporcionalidad de la colaboración. Evidentemente, en el desarrollo de la actividad científica, las entidades académicas juegan un papel de generación de conocimiento. Generación de conocimiento, en tanto que el conocimiento es valioso por sí mismo, sin duda, independientemente de que se pueda aplicar dentro de 2 años, dentro de 2 meses, dentro de 20 o dentro de 2 siglos. Pero hay una base de generación de conocimiento que existe y que debe seguir existiendo y produciendo todos esos conocimientos nuevos que se van generando. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones el sector académico es capaz de generar un nuevo conocimiento que podría llegar a ser valioso. Y en el momento en que puede ser valioso es cuando debe iniciarse, y en el sector salud de una manera muy marcada, debe iniciarse la colaboración con otras organizaciones que, sin ser sector académico, son capaces de ayudar en que esos desarrollos puedan llegar finalmente a quien tiene que ser el usuario final, que no deja de ser otro, que es el paciente o el sano, que también tiene un papel central en la protección de la salud. A partir de ahí, las colaboraciones que hemos desarrollado entre el Instituto de Salud Carlos III y el CEDETI lo que nos han permitido es combinar dos aspectos que no son sencillos de combinar, como es el derecho administrativo, que es el que rige al Instituto de Salud Carlos III, con el derecho mercantil, que al fin y al cabo es el que queda vinculado al propio CEDETI. A partir de ahí, combinando actuaciones y coordinándonos entre los dos, lo que hemos conseguido es desarrollar una serie de acciones en las cuales un único proyecto, combinada la colaboración entre el sector público y el sector privado, al final termina dirigiéndose a aquellas entidades que realmente son las que son expertas en ello. Yo sé financiar perfectamente entidades académicas a través de subvenciones y el CEDETI perfectamente está integrado dentro del sector empresarial. Lo razonable es que si se desarrollan proyectos de colaboración público-privada es que el CEDETI y el Carlos III hablemos y que no solamente hablemos entre nosotros, sino que traigamos a nuestros, permítanme la expresión, clientes, para que cojamos esa academia, esa ciencia académica y vayamos transformándola en producto, vayamos transformándola en un bien o en un servicio que sea útil para los ciudadanos y que finalmente termine en una fase posterior, en un momento en el que ya el Instituto de Salud Carlos III o el sector público ya jugamos un papel menor y en el cual el sector privado, acompañado de aquellas entidades que son expertas en sector privado, puedan ir avanzando. Es decir, un continuo a partir del cual las distintas fases de los proyectos van pasando de una mayor proporción de inversión del sector público a una menor proporción de inversión del sector público, en el que las entidades, incluso públicas, lo que están haciendo es acompañar en ese recorrido. Todo ello dentro de algo esencial, que es el marco regulatorio, que es algo que los científicos no dominamos
y que en otros aspectos se domina perfectamente por otros actores. En cuanto a la medicina de precisión, es uno de los ejemplos. Now regarding precision medicine, this is one of the clear examples that I will give regarding public-private partnership. This is medicine, it's a combination of many data from genomic investigation and from many other sources and data that are on our cell phones, behaviors, aspirations, etc. So being able to implement this within the health sector and a sector as complex and mature as the Spanish one, and the fact that it's mature protects us regarding its resilience. Nos ha obligado a desarrollar una nueva modalidad de proyectos, que son los proyectos de implementación. Hemos lanzado proyectos de implementación en los cuales la ciencia tenía que estar resuelta. Pero claro, cuando tú aplicas esa ciencia más allá de un estudio de 1.000, 2.000 personas e intentas que esa ciencia se realice en un mínimo de 6 comunidades autónomas con un grupo de pacientes que ya no son los pacientes perfectamente seleccionados de un ensayo clínico, sino que vas a vida real, probablemente los resultados pueden llegar a ser diferentes. No digo ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes. Desde el Carlos III hemos lanzado proyectos de implementación como herramienta para conseguir que la medicina de precisión sea algo fundamental, sea algo real en el país. ¿Con quién? No solamente con las entidades públicas, que evidentemente son las que al final tienen que estar dentro de los sistemas sanitarios, sino con una enorme cantidad de entidades privadas que tienen que ir acompañando a esas entidades públicas a la hora de realizar esa implementación. Y en terapias avanzadas el ejemplo es el mismo. Al final, una buena parte de las terapias avanzadas, los CAR-T o los CAR-NK, que se conocen, que son bastante famosos últimamente, surgen del entorno académico. Células obtenidas de un paciente que posteriormente son modificadas genéticamente, son expandidas y después de ser expandidas se transforman en un medicamento que vuelve al paciente. El sitio donde se genera esto en gran medida son los entornos académicos, pero dentro de esos entornos académicos, más allá de los distintos mecanismos que se pueden emplear, evidentemente lo que se necesita es un entorno que permita que esos medicamentos de terapia avanzada lleguen a la mayoría de personas que lo necesitan. Y por último, me voy a centrar en cómo los centros de investigación, junto con las entidades de distribución, podemos hacer ciencia. Y en esto creo que me van a permitir que agradezca especialmente a COFARES, porque tuvo la valentía de colaborar y de firmar un acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III para que entre nuestros científicos epidemiólogos trabajaran de forma conjunta con COFARES para poder ver si la enorme cantidad de datos que diariamente se generan alrededor del mundo de la distribución nos permiten obtener información científica acerca de cómo evolucionan las enfermedades a través de esos datos indirectos. Es decir, la ciencia no solamente está dentro de las entidades académicas, la colaboración público-privada no solamente permite que las transiciones puedan ser más rápidas y que cada cual se dedique a hacer lo que sabe hacer y hacerlo muy bien, sino que además también permite que seamos capaces de rodearnos de esa pátina científica que muchas veces nos permite obtener información y resultados de sitios en los que, bueno, en algún momento podían ser inesperados. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Me quedo con esta reserva científica, un término interesante, y cómo esa generación de conocimiento con la colaboración público-privada se puede transformar en producto. Y ahora ya pasamos a hablar del destinatario final de los medicamentos, que son los pacientes. Y cuando hablamos de reserva estratégica de medicamentos, creo que es bueno que hablemos con los pacientes, y en este caso con el vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, para que nos diga cuál cree él que debería ser el papel de las asociaciones de pacientes en esta cuestión de las reservas estratégicas, si piensa que existen suficientes canales de comunicación entre las asociaciones y la Administración para garantizar la cobertura farmacéutica necesaria para los grupos de pacientes más vulnerables. Y luego también otro aspecto es que las reservas también tienen que estar preparadas, creo que lo dijo Bert también, para dar respuesta a pacientes crónicos, inmunodeprimidos o con enfermedades especialmente graves para los que la interrupción del tratamiento puede acarrear consecuencias muy graves para su salud. ¿Cómo consideran desde la POC que deben abordarse todas estas cuestiones? Buenos días. Muchísimas gracias a COFARES por la invitación a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Es una enorme responsabilidad representar
a más de la mitad de los españoles que tenemos enfermedades crónicas o síntomas cronificados, porque se van superando enfermedades, pero quedan síntomas que hay que mantener a raya permanentemente. También muchas gracias por convocarnos aquí, por convocarnos en este templo de la palabra, que es el Parlamento, y donde se debaten los temas importantes, los temas estratégicos. Estamos hablando, efectivamente, de un tema muy importante para todos nosotros, para toda la ciudadanía. De estos temas es en donde hay que prestar especialmente atención, porque va en juego nuestra salud y nuestra vida. Y permítame que les ponga también como ejemplo el mío personal, porque yo soy padre de una persona, de un joven con fibrosis quística, que es un superviviente. Le dieron esperanza de vida de 7 años, tiene 33 casi ya. Y ha sido gracias al desarrollo también de la medicina, de la ciencia, de la investigación, el que hemos conseguido la supervivencia de una enfermedad que era mortal en la infancia en España hace tan solo 30 años. Y que dependemos completamente y diariamente de esos medicamentos para que la salud se pueda mantener en esa calidad de vida que estamos consiguiendo en este momento. Una calidad de vida inimaginable sin los progresos, sin los avances que se han conseguido. Pero también la angustia de qué pasaría si falla el servicio. La verdad es que en España somos un país realmente privilegiado. Tenemos una red de farmacias ejemplar en Europa, además de 22.000 farmacias, que nos permite a los ciudadanos tener los medicamentos casi a un paso de nuestra casa, incluso en pueblos lejanos, con una entidad como Cofares, que en pocas horas suministra, ¿no? Esto nos da una tranquilidad enorme, pero a su vez, detrás, sabemos que hay muchos problemas con frecuencia de suministros que tenemos que estar también los pacientes presentes. Cuando ocurrió la pandemia, todo el mundo estábamos angustiados, ¿verdad? Por qué medicamento, qué vacuna se podía lograr para librarnos de esta amenaza de padecer la COVID, incluso de fallecer con la COVID. De buscar mascarillas para defendernos del posible contagio. Y esta angustia colectiva a mí me recordaba que efectivamente es lo que estamos los pacientes, muchos pacientes con enfermedades crónicas, todos los días. ¿Qué pasaría si no tengo el medicamento que necesito tomar a diario para mantener mi salud? Bueno, pues ahí estamos, las asociaciones de pacientes, ¿no? Yo tengo el orgullo de haber sido el primer presidente de esta plataforma, el creador, junto con otras muchas organizaciones que entendimos que teníamos que organizarnos la ciudadanía española en torno a algo que era un eje común, que es la cronicidad. Pero también porque en una sociedad moderna la ciudadanía tiene que participar muy activamente en los temas que son esenciales. Y tenemos que trabajar junto con nuestros políticos, tenemos que trabajar junto con la industria, tenemos que trabajar junto con todos los agentes sanitarios, los farmacéuticos, los médicos, para que esto salga bien. Para todos. Y es un papel que entendemos que es esencial. Es un papel que nos exige liderar también a ciudadanos que hemos aprendido, la vida nos ha enseñado, a veces con extraordinaria crudeza, qué es convivir con una enfermedad todos los días, que eso es la cronicidad, y que además eso tiene que tener respuestas sociales, porque es un problema no individual, sino colectivo. También por prevenir, también por avanzar en la investigación y apoyarles a ustedes. La ciudadanía española nos hemos organizado para apoyarles a ustedes en todos esos aspectos y ese es el gran papel que tenemos. ¿Cómo podemos apoyarles mejor para que al final puedan cumplir con su papel profesional, con su papel dentro de toda la cadena, ¿no? Para garantizar la salud de todos nosotros, que somos pacientes futuros? No estamos hablando de un grupo de personas diferentes, estamos hablando de nosotros. Y esa conexión, esa búsqueda de contacto, esa actividad propositiva, esa poner alma a las políticas, a las decisiones empresariales, porque al final estamos hablando de personas, de nosotros mismos, de nuestro futuro, pues es lo que tenemos como papel esencial. Y ahí está
precisamente ese diálogo al que aludí antes, que es imprescindible. Claro, se nos consulta a veces. ¿Se cuenta con las entidades de pacientes? Todavía de forma muy escasa. Tenemos que regular esto. Esta es la propuesta. Tenemos que regular cómo vamos a participar los pacientes en todos los niveles, pero también en la atención primaria, también en los hospitales, también en los consejos de las comunidades autónomas, también en el Consejo Interterritorial, también aquí en el Parlamento, para que no tengamos que estar peregrinando a ver quién nos puede escuchar. Tenemos que regular esto. Esto es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. También en Europa estamos reivindicando esta misma participación activa de la ciudadanía, que en este momento tiene que aportar su experiencia de vivir con enfermedades a veces muy graves y cómo podemos juntos trabajar. Nos felicitamos de que efectivamente, contestando a otra pregunta, ¿no?, ya tengamos en España creado recientemente un listado de medicamentos estratégicos, pero es verdad que tienen que ir vinculados a las enfermedades a las que van dirigidas esos medicamentos, que muchas de ellas, pues su dependencia por ser enfermedades crónicas graves, porque hay personas que padecen varias enfermedades crónicas, con frecuencia a medida que se agrava una enfermedad se asocia a otra, no son enfermedades aisladas, y esto requiere efectivamente que vayamos priorizando también, que vayamos segmentando. Y la digitalización efectivamente y la inteligencia artificial nos va a poder permitir identificar mucho mejor las necesidades a futuro, no solamente a las necesidades que se pueden presentar, digamos, como demanda inmediata, a futuro, que es como tenemos que trabajar juntos. Por eso, este enfoque a la enfermedad crónica, que todo el sistema entendemos que debe estar también en lo que es asegurar los medicamentos para las enfermedades más graves, primero, de las que pueda depender su vida, de las que pueda haber incluso efectos rebotes si se deja de tomar tan solo unos días. Esto nos inquieta especialmente. Abogamos por eso, por trabajar a nivel europeo, por crear efectivamente reservas en Europa que nos permitan que efectivamente entre los países pueda haber incluso intercambio, ¿no?, si hay roturas de stock, mejorar la capacidad de compra, que esto se evidenció que era, en el COVID ha sido fundamental para abordar un reto tan importante. Y esto nos daría más tranquilidad, nos daría más seguridad. Cuando hablamos de la seguridad del paciente, también es esta sensación de que hay un sistema organizado en torno a mi enfermedad, en torno a mí, que bueno, pues lo tiene pensado, ¿no?, lo tiene estructurado. Hay políticas desarrolladas y además hay medidas tomadas. Por eso yo creo que aportar seguridad y tranquilidad a los pacientes con enfermedades crónicas es una clave. Pero si me permiten, yo les voy a poner otro ejemplo muy personal, porque me dedico profesionalmente a las personas con discapacidad y dirijo centros especiales de empleo, sobre todo en Cantabria. Nosotros en la pandemia hicimos una respuesta inmediata a fabricar mascarillas. En menos de un mes habíamos conseguido maquinaria, unas instalaciones que pusimos en marcha rapidísimamente para proveer mascarillas a todas las personas que nos demandaban. Hoy esas máquinas están paradas. Europa no protege su mercado. No podemos competir con lo que viene de China. Nos cuesta menos el producto terminado que la materia prima, y con eso no se puede competir. Si no tomamos medidas reales y efectivas de protección de la industria que en Europa surgió para situaciones tan elementales como esta, que era tener mascarillas, ¿verdad?, que ahora nos parecía que nunca podría ocurrir, pero a veces podemos fallar en cosas muy elementales. Yo creo que efectivamente esa autonomía de Europa, que es lo que reivindicamos, es imprescindible. Europa no puede volver a tener situaciones en las que dependa de otros mercados, y más nos inquieta con la situación internacional que estamos viviendo, cada vez más inestable, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad propia de fabricación, de distribución y de seguridad a los pacientes. Y ahí nos tienen ustedes, a todos los ciudadanos. Creo que quiero representar la palabra de todos los ciudadanos, de que esto va en el interés común de la ciudadanía, y tenemos que estar organizados la ciudadanía lo más posible para estar con ustedes y garantizarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Ahora, si les parece, y vamos a ir acabando, os voy a pedir que con una frase sintética pues me transmitáis un poco la conclusión de lo que habéis expuesto en esta mesa. Así que si hacemos por el mismo orden de intervención, primero ver. Okay, so... Bien. En el debate, para mí surgió que las reservas son necesarias en España y también que en el momento que la cadena de suministro debe ser más resiliente. Y para ello, los mayoristas farmacéuticos son los que están en las mejores posiciones para poder distribuir las medicinas. Pero, y esta sería mi solicitud y mi recomendación a los reguladores españoles, debe utilizarse un sistema integrado, extendido cuidadosamente con las partes interesadas de la cadena de suministro farmacéutico, teniendo en cuenta las especificidades del mercado español, por un lado, y también el desarrollo de iniciativas en el ámbito europeo de una manera equilibrada. Así que, por favor, no reinventen la rueda, porque la rueda ya está allí. Y debo decirles que la rueda española es extraordinaria y muy rápida. Gracias. Muchas gracias. Emily. Pues en una sola frase me parece que va a ser difícil, pero voy a tratar de sintetizar. Puesto que el sector está muy regulado y ahora hay una reforma de la regulación, harían bien los reguladores en escuchar al sector, en este caso a la industria farmacéutica, que es a la que yo represento, pero escucharla porque si no, la tendencia europea que se ha visto en los últimos años y que necesita hacer un cambio, pues no se va a poder hacer. Por lo tanto, escuchemos al sector, entendámonos con él y busquemos esa colaboración que es realmente la que puede suponer, bueno, pues que este sitio llamado Europa pues sea más autónomo, más seguro y más bueno para todos. Lo siento. Muchas gracias, Emily. Juan Carlos. Bueno, yo creo que no voy a comunicar muchas cosas nuevas. Creo que es muy importante ver que nuestra cadena de valor estratégica para la seguridad sanitaria de nuestra población en España y en Europa tiene muchos agujeros y desde la incepción de las ideas de los fármacos, desde la ciencia básica a la ciencia de desarrollo, pasando por la producción, la distribución y la ejecución, hay cosas que podemos resolver. No perdamos de vista toda la cadena de valor solucionando solo un tramo, porque la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Trabajemos todos juntos en esto y pongamos soluciones mucho más integrales. Muchas gracias. Cristóbal. Las científicas y los científicos de este país forman parte de esa reserva estratégica. Los problemas se pueden resolver de muchas maneras, pero generalmente la mayoría proceden de un hecho científico. La pandemia ha puesto el hecho científico delante de nosotros y esto es algo que lo que nos debe hacer es pensar que formamos parte de esa solución para lo que pueda venir y que manteniendo la maquinaria científica bien engrasada, probablemente cualquier crisis siempre será menos crisis. Gracias. Estupendo. ¿Y Tomás? Abordemos a nivel europeo con una estrategia muy clara en la que cuenten con los ciudadanos, con los pacientes, porque los pacientes hemos dejado de ser objeto de atención para ser sujetos activos, ¿no? Y creo que en este nuevo paradigma de participación de los pacientes, el futuro de la salud de todos va a ser mucho más seguro, que es lo que todos necesitamos, seguridad. Y desde luego, trabajar juntos para que en Europa podamos crear esta autonomía tan necesaria. Bueno, pues muchísimas gracias a los cinco por vuestras intervenciones. Creo que la mesa ha sido muy interesante. Y ahora ya vamos a tener un breve descanso para tomar un café en la sala contigua. Y en 15 minutos, por favor, nos vemos otra vez en esta sala. Muchas gracias.
continuamos con la jornada tan interesante que hoy tenemos aquí. Y, en primer lugar, saludar a todas las autoridades civiles, militares, parlamentarios, tanto senadores como diputados. Saludar a todos las y dar las gracias a los organizadores de este evento. Saludar a científicos, distribuidoras farmacéuticas, farmaindustria y a todos los que hoy nos han querido acompañar. Y de verdad, muchas gracias por la magnífica idea que ha sido traer esta jornada aquí, porque es un tema que en la sociedad está muy palpable, que todo el mundo está muy sensible detrás de una pandemia, pero sobre todo porque siempre la gente está muy sensible con la salud y con la enfermedad. Entonces, dar las gracias por, como digo, esta jornada. Y hemos tenido, a lo largo de las horas que llevamos aquí ya, una visión general de las distribuidoras de farmacia, de farmaindustria, de la Unión Europea con Dolors Montserrat. Hemos tenido de científicos y de oficinas de farmacia, y ahora pues no puede faltar una pata importante, que son los legisladores. Y para ello tenemos esta mesa política con los grupos parlamentarios que aquí están representados hoy del Congreso de los Diputados, que nos van a dar la visión que ellos tienen sobre estos temas tan interesantes que se están abordando. Presento a Ana Pastor. Ana Pastor, conocida, yo creo, por los cargos que ha tenido, yo me limitaré a decir ministra y presidenta del Congreso de los Diputados y médico de profesión, conocedora muy bien de todos estos temas. Muchas gracias, Ana. A mi izquierda tengo a Patricia Blanquer, porque iba a venir Modesto Pose y se ha puesto enfermo en el último momento. Le deseamos una pronta recuperación. Y Patricia Blanquer ha sido valiente y rápido ha cogido el testigo para decir que su grupo parlamentario estuviera aquí presente para enriquecer esta mesa, como no. Así que muchísimas gracias y un saludo muy fuerte para Modesto. Iba a estar Lourdes Méndez Monasterio, del grupo parlamentario Vox, pero también está indispuesta. Se ve que este otoño que nos ha venido con este frío ha causado estragos. Le mandamos también un abrazo fuerte y una pronta recuperación. Y tenemos a Rafael Cofiño. Rafael Cofiño, que pertenece al grupo parlamentario, representa al grupo parlamentario plurinacional Sumar. Se me ha olvidado decir que Patricia Blanquer es economista de profesión, pero es viceportavoz en la Comisión de Sanidad y seguro que hará magníficas aportaciones. Y Rafael Cofiño, del Grupo Parlamentario Sumar, que es médico de profesión, como Ana, como yo, conocedor también de ese problema y sé que ha sido director general de Salud Pública en el Principado de Asturias. Muchísimas gracias a todos ellos y decir que después de todo lo que hemos oído a lo largo de la jornada de hoy, sin duda alguna esta legislatura va a tener mucha actividad en materia sanitaria pendiente por hacer, porque por mandato europeo, no solamente por voluntad política, se tiene que crear el Centro Estatal de Salud Pública y la Red de Vigilancia Estatal de Salud Pública. Eso, entre otras cosas, por mandato europeo, como digo. Y, lógicamente, esto se tiene que hacer en esta legislatura. El anterior Gobierno presentó un plan de transformación y de resiliencia en el año 2021, pero se tiene que materializar en medidas legislativas concretas. Para eso tenemos aquí a estos magníficos ponentes y vamos a empezar. Las preguntas van a ser dirigidas a todos ellos. Son las mismas preguntas. Yo iré dando el turno de palabra para que contesten. Tienen un tiempo de 3 minutos. Y la primera pregunta va a ser qué es lo que piensan desde sus grupos parlamentarios sobre este tema tan apasionante y tan complejo que hoy hemos debatido y cuáles son las medidas más urgentes que creen que se deben adoptar en ese sentido a nivel parlamentario. En primer lugar, paso la palabra a Rafael Cofiño. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Es un verdadero placer. Carmen, Patricia, Ana, gracias. Es un lujo poder estar con vosotras en la mesa. Muy brevemente, afinando algunas
cuestiones que posiblemente repetiré en las siguientes preguntas y recalcando algunos de los mensajes clave que también se han lanzado en la primera mesa. Un elemento fundamental es pensar en términos de complejidad de lo que estamos hablando. Se trata de un tema muy complejo, no solamente por el tema de la complejidad que tiene en sí la cadena de valor del medicamento, como se señalaba también en la primera mesa, y por todas las secuencias de no hacer solamente una visión fragmentada de lo que estamos tratando. No se trata solamente de hablar de distribución o de tratar de innovación y qué fármacos queremos investigar, sino que es una cadena compleja. Y es una cadena compleja además porque las partes, personas, instituciones que estamos interviniendo son diversas. No solamente hay una parte pública, se resaltó antes también, sino una parte de colaboración público-privada. Muchas de las entidades están hoy aquí representadas y otras no están sentadas en la mesa, pero también forman parte, ¿no? Se habló antes de las farmacias comunitarias como un elemento clave en la distribución final. Se tiene que hablar de la sociedad civil como un elemento clave también en procesos de distribución. Se puso el ejemplo de mascarillas, ¿no? Fue un buen ejemplo de cómo el reparto de mascarillas en momentos determinados forma parte de redes de sociedad civil, y tenemos representación de fuerzas de seguridad del Estado que, por ejemplo, en el caso de la pandemia en Asturias, han sido elementos clave y fundamentales para el trabajo en pandemia, ¿no? Es un elemento fundamental, no solamente el trabajo que realizaron en los equipos de rastreo, por ejemplo, sino también en labores de apoyo a sectores de la sociedad en concreto. Hoja de ruta, la autonomía de estrategia abierta, que se citó también el Instituto Carlos III mencionaba como parte del trabajo que está realizando España en la presidencia de la Comisión Europea. Importante también que, si consideramos que es un sector estratégico, valores como la universalidad, la equidad y la sostenibilidad se tienen que incorporar como valor estratégico. Y termino con esta primera intervención. Otro elemento clave es pensar en términos de gobernanza global y en términos de autoridad sanitaria. Mencionaremos luego probablemente ordenar un proceso complejo, requiere ahora mismo una reordenación de lo que es nuestro Sistema Nacional de Salud y requiere una ordenación de lo que es nuestro ministerio. Y no solamente podemos hacer parches pequeñitos, sino que es una regulación global en este sentido. Una regulación global que también se hace en un marco citado también en la regulación farmacéutica de la regulación europea, y no solamente pensar en términos europeos. La pandemia lo que nos ha enseñado es que como algo que puede ocurrir en un punto determinado del sudeste asiático, en 24 horas va a tener repercusiones en una pandemia a nivel mundial. Hay que hacer una fortaleza fuerte a nivel europeo, pero con una conexión en términos de globalización. Y ahí hay tres marcos teóricos clave, que son el tema de One Health, Health in All Policies, y el tema de Global Health. Muchísimas gracias, Carmen. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer que al Grupo Parlamentario Socialista nos haya invitado también a participar en esta mesa, y disculpar a mi compañero que no ha podido asistir a última hora. Y bueno, pues la respuesta tiene que ser rápida y, por tanto, como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, he querido que la voz de nuestro grupo también estuviera aquí. No he formado parte nunca de la Comisión de Sanidad, y no soy la portavoz adjunta de la comisión, porque además tampoco está creada, pero sí que soy la portavoz adjunta de la Junta de Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, y me gustaría aportar, como bien decía la pregunta, es un tema muy complejo. Y como las cosas, cuando son complejas, pues ni nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie puede pretender alcanzarla. Pero sí lo que tiene que haber es una predisposición a la coordinación entre todas las partes. Y creo que se ha dicho muy bien en la primera parte, en la mesa en la que han participado distintos representantes y en las que todos aportan, yo creo que una palabra clave, que es la coordinación en todos los sentidos. Y, por tanto, no solo lo tenemos que ver desde el punto de vista de la salud, sino desde un punto de vista de estrategia, porque lo decíamos, se decía, ¿no? Lo que se pretende es dar certidumbre ante la incertidumbre y, sobre todo, seguridad. Y, por tanto, todo debe marcarse dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que, efectivamente, ya sabemos, porque hay un borrador que se presentó en la anterior legislatura, donde precisamente se recoge claramente lo que es la reserva de capacidades estratégicas. No se habla tanto de almacenes, sino de capacidades. Estamos hablando de
atención, respuesta, porque en definitiva la pandemia lo que puso de manifiesto son las dificultades en las que nos enfrentábamos a la hora de abordar situaciones que requieren, como digo, anticipación, respuesta rápida, porque evidentemente no sabemos lo que nos va a venir y, por tanto, muchas veces no se trata solo de almacenaje, puede ser o no puede ser, porque depende del riesgo que nos venga y de la situación. Lo que sí que tenemos que estar preparados es para saber, ante una situación de crisis, cómo debemos de dar esa respuesta. Y, por tanto, hay pasos, se han dado pasos ya. Se aprobó en junio del 2022 la Estrategia de Salud Pública, pero también el Consejo de Ministros, el 7 de febrero del 2003, aprobó el proyecto de ley en el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modificaba también la Ley General de Salud Pública y en la que entre sus objetivos principales estaba, en primer lugar, la vigilancia y la identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes, así como los problemas, amenazas, riesgos, la coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional a la que hacía referencia en un primer momento y, por supuesto, la coordinación con los servicios de salud pública y los servicios asistenciales de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para conseguir el mayor grado de protección, garantía en salud de la población. Quiero decir que, además, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública fue y es un compromiso del presidente del Gobierno y da respuesta, desde luego, a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que quiero recordar que empezamos la legislatura anterior ante la pandemia, se creó una comisión. Si no quisiera alargarme, simplemente resumir por decir que es una complejidad, que hablamos no solo de salud, hablamos de seguridad, hablamos de industria, de capacidades industriales y hablamos, desde luego, de colaboración público-privada y colaboración con pacientes y coordinación. Por tanto, todos los elementos que lo que hacen es interactuar en un objetivo concreto, que es dar tranquilidad, seguridad y confianza. Muchísimas gracias. Gracias. Ana Pastor, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a COFARES por pensar en hacer este acto aquí en el Parlamento. Muchas gracias a mis compañeros de mesa por poder compartir, autoridades, queridos compañeros diputados y senadores. Bueno, yo primero de todo, para centrar la jugada, decirles que primero voy a decir lo que ya ha hecho el Parlamento, porque si no es bastante difícil luego plantear medidas de futuro que estoy seguro que se van a plantear muchísimas. La primera de todo, decirles que en el punto 68 y 69 de la Comisión de Reconstrucción de esta Casa, aprobado por unanimidad del Pleno del Parlamento, o sea, no es un tema menor, se aprobó un plan estratégico, justamente, no se lo voy a leer, solo les digo que se lo lean cuando puedan, pero sí que se decía, se mandataba a que se hiciera un plan estratégico que debería definir el contenido, regulación y los medios para la provisión y reserva estratégica que garantice el establecimiento no solamente de fármacos, sino también de material sanitario, sustancias básicas, maquinaria, materias primas, etcétera. Por lo tanto, ha habido este mandato. En segundo lugar, decirles que ha habido iniciativas por parte de los grupos políticos, en el caso concreto al grupo al que yo represento, dos iniciativas en dos momentos distintos, en el año 20 y en el año 21, también para la reserva estratégica que necesita nuestro país. Y posteriormente, decirle, y aquí hay representantes del Ministerio de Defensa, a los que agradecemos muchísimo el trabajo que hacen también ustedes, ha habido varios convenios que se han hecho entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa. El primero se hizo en el año 17, previo a la pandemia, y posteriormente ha habido una resolución de la subsecretaría del Ministerio de Sanidad, junto con Defensa, en el año 19 y otra posterior en el año 23, con un mandato cada año de 4 años. Bien, y en estas resoluciones se incluyen una serie de fármacos y la reserva estratégica de estos fármacos, entre los cuales, por ejemplo, está el tema de la vacuna de la viruela o están algunos fármacos especialmente muy sensibles. Esto yo creo que es muy positivo y, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos primero que decir es agradecer a todos los que han contribuido, a todos los parlamentarios, pero también a los ministerios que han contribuido a que esto se haga de esta manera. Pero ahora lo que tenemos que hacer, y que voy mal de tiempo, pero me lo descuentas después, del siguiente turno, es, digo para no perder el hilo, es
¿Qué tenemos que hacer? Entonces, primero, decirles que desde el Parlamento tenemos y vamos a apostar por seguir trabajando en esta línea. ¿Y cuáles son los elementos? Y luego seguro que en las siguientes preguntas me puedo extender. Pues, si estamos hablando de este tema, es por dos motivos. Uno, que la COVID nos abrió las costuras del sistema y nos hizo ver por qué teníamos algunas deficiencias en acceso o a fármacos o a tecnología, y por lo tanto eso nos abrió los ojos. Y otro segundo, que es la escasez de fármacos en algunos casos que estamos viviendo y que tendremos que entrar, que para eso estamos hoy aquí, me parece, para entrar a analizar qué es lo que está pasando, para entrar a analizar, por ejemplo, la distribución farmacéutica de gama completa, que, en la que me gustaría también saber la opinión aquí de todos, cómo está repercutiendo es el que no se haga una distribución farmacéutica de gama completa. Pero decir que tenemos dependencia de proveedores extranjeros, complejidad de la producción, problemas logísticos e incremento de la demanda. Y el resto, si me dan tiempo. Sí. No va a estar mal de tiempo. Muchísimas gracias. Antes he hablado de todos los que habían participado y cómo no han participado los pacientes. Sin profesionales sanitarios y sin pacientes, nada de todo esto tendría sentido y es una aportación fundamental. Y efectivamente, se ha hablado aquí, lo que estamos tratando hoy es que haya unas reservas estratégicas de medicamento, tanto en momentos de alerta como en momentos puntual, o sea, la vida cotidiana. Hay problema de desabastecimiento, todos lo sabemos, y ha habido. Y ahora, para mantener esas reservas estratégicas, hace falta una carga presupuestaria, aumentar una carga presupuestaria, eso está clarísimo. Entonces, yo me dirijo a los grupos parlamentarios aquí presentes para que nos digan cómo pueden vehiculizar esa carga presupuestaria. Y luego, por otro lado, ya ha salido aquí el tema, todos sabemos las competencias transferidas a las comunidades autónomas y cómo tiene que haber una conexión en la gobernanza entre el Estado y las administraciones autonómicas. Esas son las palabras que les lanzo a los ponentes de esta mesa y empezamos con Rafael Cofiño, que se ha ceñido perfectamente a su tiempo, el único tengo que decir. Rafa. Sí, igual contestando la segunda, contestamos la primera, ¿no? El tema de la gobernanza, que a veces es una palabra un poco engañosa, ¿no? Es necesaria una actualización del Sistema Nacional de Salud en términos legislativos, normativos y de estructura y funcionamiento del Ministerio de Sanidad, ¿no? Esta reestructuración global supone no hacer una recentralización, lógicamente. La descentralización en comunidades autónomas ha favorecido el tema de que podamos tener un sistema autónomo en comunidades autónomas, pero con algunos elementos que hay que corregir, por ejemplo, desigualdades, por ejemplo, abastecimientos, o por ejemplo, el tema de que tengamos las mismas prestaciones en todas las comunidades autónomas de una forma equitativa, ¿no? Es decir, necesitamos un sistema nacional de salud y una nueva ley general de sanidad que favorezcan esta actualización en términos de una ley, como proponen varios autores, de un sistema nacional de salud en términos de una ley federada, ¿no? En este elemento fundamental supone reordenar todos los elementos de atención integrada y un elemento clave que luego me parece que volveremos sobre ello y ya mencionaba antes Patricia, que es el tema de la Agencia de Salud Pública y Salud Pública. Englobar todo el tema de reserva estratégica de salud pública es un elemento fundamental y requiere también en términos de como agente regulador, ¿no? Que era una palabra que se utilizaba en la primera mesa, el Estado tiene que tener una clara prioridad de qué prioridades de salud tenemos que tener claras, qué prioridades en medicamentos y reservas estratégicas tenemos que tener clara y cómo vamos a poder coordinar esta cadena en momentos de dificultad. Y aquí hay otro elemento clave también en esta cadena, ¿no? Que es el tema de sistemas de información. Es fundamental, es una cadena compleja y es fundamental tener buenos sistemas de información que nos permitan detectar tanto situaciones de salud como situaciones de desabastecimiento para poder dónde y cómo tenemos que actuar de forma prioritaria, ¿no? Y eso requiere una buena estructura del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y dar cumplimiento al 151 de la Constitución en términos de bases y protección de salud que tiene que hacer nuestro Estado. Rafael, ahora doy paso a Patricia Blanquer, que es portavoz, perdóname, ha sido fallo mío, como ha sido todo precipitado, portavoz adjunta al Grupo Parlamentario Socialista y magnífica portavoz, por cierto, tengo que decir. Muchísimas gracias. Lo decía más que nada porque no soy especialista en los temas de salud y, por tanto, quería que quedara claro porque
a ver, todo el mundo no podemos saber de todo y por tanto, por eso lo decía nada más, solo era por ese motivo. Lo que sí, respecto a la pregunta, hablaba en concreto de cómo se podía vehiculizar la carga presupuestaria y la verdad es que, eso sí, he sido miembro de la Comisión de Presupuestos y lo de los presupuestos sí que me lo conozco un poquito y, evidentemente, cada uno de los ministerios cada año establece sus prioridades. Y desde luego, dentro de las prioridades, la salud pública siempre lo está. Pero como decía antes al principio, y es lo que quería que quedara bien claro, es que muchas veces cuando se habla de reserva de capacidades estratégicas, bueno, lo que se incluye en la Ley de Seguridad Nacional, o mejor dicho, la modificación propuesta por la Ley de Seguridad Nacional que quedó sin tramitar en la anterior legislatura y que, por tanto, ahora habrá que acometer, ahí cuando se está hablando precisamente de establecer una reserva estratégica, básicamente lo que hablamos también es de capacidades nacionales de producción industrial. Es decir, el principio que nos tiene que regir es el de la autonomía estratégica española y europea. Es que quiero que quede claro, porque a veces parece que me estoy saliendo del tema, pero no me estoy saliendo del tema. Es decir, de lo que se trata es identificar cuáles son las necesidades en cada momento y tener una respuesta adecuada en cada momento. Si es una cuestión imprevista, pues evidentemente habrá cosas que no estarán contempladas en los presupuestos, porque es imprevista. Y para eso sabemos que hay partidas en los propios presupuestos, fondos de contingencia, precisamente para asumir esas respuestas rápidas que se tienen que producir. Otra cuestión bien distinta es la creación de un órgano interministerial para efectivamente identificar cuáles son las necesidades y poder dar esas respuestas, ¿no? Porque, como lo decía muy bien antes nuestra moderadora, lo que estaba diciendo es que cuando se produce una situación de crisis y necesitas una serie de medicamentos, puede ocurrir como ha ocurrido, bueno, pues que en el canal hay un barco que queda interferido y ahora todo lo que son el abastecimiento de determinados productos que vienen de la otra parte del mundo, pues no nos llegan. ¿Cómo tenemos que resolver ante esa situación? Por tanto, por eso es tan importante hablar de autonomía estratégica española y europea, en la que España tenga una parte importante y por eso otra de las cuestiones que tenemos que hacer en este Parlamento es, por una parte, aprobar definitivamente lo que es el Pacto por la Industria para reindustrializar nuestro país y poder tener capacidades industriales, pero también esa Ley de Industria, que también tenemos un anteproyecto de ley, en el que recoge una parte que está claramente relacionada con lo que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Tengo un defecto y es que hablo demasiado, lo siento. Muchas gracias. Ana Pastor tiene la palabra. Bueno, primero a la pregunta que hacías, creo que esto no es un tema presupuestario, que es un tema de vulnerabilidades. Si somos vulnerables, estamos siendo vulnerables y en qué elementos somos vulnerables. Y en este sentido, creo, primero, si tenemos una dependencia de proveedores extranjeros, permítanme la palabra, ¿eso qué significa? La globalización ha llevado a una dependencia significativa de proveedores de medicamentos en el extranjero. Eso ha aumentado nuestra vulnerabilidad. ¿Qué pasa con la materia prima? ¿Cuál es el coste de la materia prima? ¿El coste de la materia prima en origen repercute en el precio de los fármacos? Segundo, en la complejidad en la producción. La producción es a menudo muy compleja. Hay materias primas que son muy específicas y no se puede acceder a ellas. Hay interrupciones en la producción, en muchos casos, y hay escasez de algunas materias primas. Tercero, problemas logísticos. Me referí ya antes de pasada, pero creo que es muy importante. Cuando les hablaba de la distribución farmacéutica de gama completa, me estaba refiriendo a que puede haber, podría ser el caso, que haya distribuidores que llevan los fármacos o a los pacientes todos, o los que son rentables. Eso también nos lo tendremos que plantear, ¿no? Y otro problema es la demanda. Entonces, si me permiten, de lo que tenemos que reflexionar es, primero, la reserva estratégica tal como está en el convenio que se ha firmado en el año 23, o sea, este año, en agosto,
¿Están todos los que tienen que estar? Porque esto no es cuestión de tener un gran almacén con fármacos, como bien decía mi compañera Patricia. No, esto es cuestión de saber qué es lo estratégico para el país. Y, por lo tanto, creo que este tema, que es tan relevante, que no solo es para un momento de crisis, que esto surgió, como les digo, surgió en el 17 ya, pero para temas de crisis que hemos vivido todos, sino cómo nos planteamos a corto, a medio y a largo plazo, qué es para nuestro país, que vivimos en un entorno que es la Unión Europea, qué es lo estratégico para el país, que tiene que ver también con lo que ha dicho la señora Blanquet, lo que ha dicho Patricia, con el tema industrial, que tiene que ver también con la materia prima y que tiene que ver con los precios de los fármacos. Decirle que de los más de 90.000 millones que hemos destinado a la sanidad de nuestro país, de la que me siento muy orgullosa, más de 20.000 no son un gasto, son una inversión en salud, porque los fármacos mejoran la morbimortalidad, salvan vidas. Pongo el ejemplo de la hepatitis, lo que hemos salvado de vidas, de dolor, de trasplantes, etcétera. Y tenemos fármacos muy costosos, que son muy resolutivos, pero tenemos también fármacos, porque ¿de qué fármacos estamos hablando que son los afectados? Pues estamos hablando en muchos casos de fármacos para patologías crónicas que afectan una parte importante de la población, para temas cardiovasculares o diabetes, etcétera. Entonces, tenemos que reflexionar ¿de qué tenemos escasez? Eso es un tema. Y luego, ¿cuáles son las reservas estratégicas? Si tenemos en esos acuerdos, no el depósito, sino el depósito es una cosa importantísima y que la tenemos hecha bien. Y además aquí tenemos expertos y, desde luego, yo mi experiencia con el Ministerio de Defensa no puede ser mejor en toda mi vida pública, excepcionales profesionales. Pero el tema es, no es ese, el tema es la reserva estratégica como país en fabricación, en producción, en distribución y en que llegue al paciente. Gracias, Ana. Pues pasamos a otra pregunta. ¿Qué encaje tiene para los grupos parlamentarios aquí representados la colaboración público-privada en la gestión y la custodia de esta reserva estratégica de medicamentos? Rafael. Recogiendo algunas cuestiones que salieron en la primera mesa también y se planteaban, la cadena es una cadena compleja donde hay diferentes secuencias, ¿no? Una parte fundamental es que no partimos de que no hay nada hecho, sino al contrario, se ha trabajado durante mucho tiempo y hay muchos sectores implicados con mucha experiencia en cada una de las partes, ¿no? Es fundamental el tema de hacer escuchar la experiencia y tener en cuenta no perder esa experiencia y trabajo en cada una de las partes, ¿no? Sí que es importante conformar, ver cómo va a ser un trabajo coordinado en secuencias complejas. La priorización en temas de investigación puede ser sectores, lo contaba muy bien antes Carlos III, ¿no? Carlos, el tema de la secuencia de priorización de investigación y desarrollo puede ser mixto, pero hay que pensarlo que si somos, insisto, un sector estratégico, hay que pensarlo en términos de universalidad, equidad y accesibilidad y sostenibilidad, ¿no? El marco europeo en este sentido va a ser muy importante también para regular cómo va a ser la coordinación público-privada en cuanto a trabajo y en cuanto a incentivos, que es una parte también fundamental, cómo van a ser y qué tipo de incentivos se van a manejar. Y luego hay experiencias, es decir, tenemos experiencias ahora mismo mixtas de trabajo público-privado de diferentes sectores, hay experiencias como medicamentos para enfermedades olvidadas, hay fondos globales como la Alianza de Vacunas y hay fondos como las alianzas para la tuberculosis, el VIH o la malaria, ¿no? Donde se ha trabajado con diferentes sectores, con una parte importante en cuanto a la priorización por parte de sectores o agentes internacionales y con aportaciones desde otras fundaciones, ¿no? Pensar siempre en términos que si es un sector estratégico y estamos hablando de salud, estamos hablando no de un bien comercial, sino de un bien general, donde es fundamental que haya una responsabilidad social y un retorno social. Muchísimas gracias. Patricia, tienes la palabra. Sí. Preguntaba exactamente cuál iba a ser la colaboración, ¿no? O sea, habrá que determinar cómo se va a hacer la gobernanza, pero desde luego yo creo que existe lo que es la Agencia del Medicamento, ¿no? La que se establece
cuáles son las necesidades de los medicamentos, pero decía una cosa importante, yo creo que en la mesa se decía que efectivamente la definición de cuáles son los medicamentos críticos, cuáles son los estratégicos, cuáles son los esenciales, y ese es un trabajo que evidentemente depende de muchas, no se puede hacer única y exclusivamente por parte del sector público, se tiene que tener en cuenta, pero siempre bajo criterios de equidad para acceder. Y yo iría siempre al mensaje que quisiera trasladarles, y es que para nosotros es muy importante el concepto de autonomía estratégica. Ahí creo que resuelve todas las cuestiones que se están planteando. Creo que siempre se dice la colaboración pública y privada es necesaria y, bueno, pues siempre se dice también, ¿no?, que siempre es insuficiente. En la anterior mesa alguien lo ha dicho, ¿no? Tendríamos que contar más, pero es verdad que cuando sale normativa, esa normativa sale a consulta pública. Por ejemplo, creo recordar que en marzo del 2023, no he tenido mucho tiempo a verlo, pero sí que salió a consulta pública el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas a la Salud Pública, y eso es un buen momento también para que haya esa colaboración y esa coordinación y esa implicación de todos los sectores, ¿no? Entonces, si tuviera que responderlo muy breve, esta pregunta que nos hace, yo creo que la colaboración público-privada es necesaria, pero siempre en su justa medida y atendiendo a los criterios de interés general, como no puede ser de otra manera. Gracias, Patricia. Ana tiene la palabra. Bueno, yo creo que en la cadena del medicamento, todos los que estamos aquí, como somos todos del sector, pues tenemos todos clarísimo cuáles son los elementos y cuál es el modelo que tenemos en nuestro país desde la fabricación de un fármaco, sea en nuestro país, o sea, y la autorización de un fármaco por parte de la agencia, hasta la puesta en mercado, si se me permite, por parte de la comisión interministerial, el papel que tiene la farmacia, el papel que tiene la distribución. Por lo tanto, la cadena la tenemos todos clarísima. Aquí la clave está en saber qué perseguimos. O sea, ¿qué perseguimos? Por supuesto, una defensa de, como dice la Ley de Cohesión y Calidad, un sistema nacional de salud público, universal, cohesionado, que llega a todos los ciudadanos con independencia de donde viven y con una cartera de servicios que sea, por favor, la cartera básica en todo el territorio nacional y también en fármacos. Dicho eso, yo creo que lo que tenemos que trabajar es en qué actuaciones, o sea, qué cosas tendríamos en las que tendríamos que trabajar. Y yo aquí creo que en la Comisión de Sanidad, cuando se constituyan las comisiones en esta Cámara, es en lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en qué cosas podemos plantear o cómo podemos ayudar desde el Parlamento con una parte en el ordenamiento jurídico y otra a lo mejor con debates y hacer una ponencia a lo mejor de este asunto que tendría mucho que ver con el fármaco en su conjunto y también cómo se está desarrollando en España esa cadena desde que un fármaco se aprueba en la Agencia del Medicamento Europea por reconocimiento mutuo o por nuestra estupenda Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios hasta que llega el fármaco a la persona que lo necesita y si llega en condiciones de igualdad. Y meter también esto, creo que una parte de la Comisión de Sanidad se tendrá, yo no soy quien para decirlo, pero se tendrá que dedicar, nos tendríamos que dedicar, tenemos muchas otras cosas, pero a esto. Yo creo que hay seis cosas, o cinco por lo menos, en las que tendríamos que trabajar. Primero, en la creación de las reservas estratégicas, si están todos los que están, y se es decir, qué entendemos que es la reserva que tenemos en este momento y qué habría que hacer, no de tener un almacén, sino de qué tenemos, qué capacidad tenemos en determinados fármacos para estar relativamente seguros. En segundo lugar, el fomento de la producción local. Y yo me han escuchado muchas veces decir que el Profarma hay que actualizarlo y que nosotros tenemos que atraer inversión a nuestro país. Se ha avanzado mucho, pero el Profarma, el modelo es de los años 80 y hay que avanzar. Tercero, coordinación a nivel de toda Europa. Aquí ya no hablo de esto porque ojalá las reformas europeas vayan por el buen camino, porque algunas parece que van en sentido contrario a las agujas del reloj. Opinión personal, ya no hablo ni como partido político, sino de Ana. Mayor transparencia en la cadena de suministro, por favor, la información
hay que compartir información y la información no es de nadie. La información es de todos, con la anonimización, etcétera, pero transparencia. Transparencia. Y eso lo decía muy bien el doctor Cofiño, el tema de los sistemas de información. Cuando hablamos de la Agencia de Salud Pública, entendiendo la salud pública como algo integral, yo siempre añado y de calidad asistencial, porque en este país hay también que medir la calidad, los indicadores no solo de proceso, sino de resultado en términos que los ciudadanos tengan información. Y termino ya el tema de inversión en tecnología, que va unido, no solo en la parte, como explicaba muy bien el director de la, Carlos III, de la ciencia, el valor de la ciencia en la cadena, esta estratégica de reserva, porque si no tenemos investigación, mal nos va. Lo de que inventen otros ya pasó a mejor vida, pero sí que el tema tecnológico nos tiene que ayudar mucho. Tanto nos tiene que ayudar que el sistema de información que tenemos, porque tenemos muchísima información en materia de fármacos y en materia de reserva estratégica y en materia de producción, tenemos que compartirlo. Muchas gracias. Pues pasamos a otra pregunta, sin duda alguna, de gran interés. La industria farmacéutica es fundamental para la producción y el abastecimiento de esa reserva de medicamentos. ¿Cómo piensan los grupos parlamentarios que se puede incentivar a esa empresa farmacéutica? Rafael. Si alguna compañera quiere empezar primero también, no. Que si alguna compañera quiere empezar, no, no, pero bueno. Digo. Bueno, hay dos temas que además han salido ya y creo que son muy transversales incluso a otros sectores más allá de la industria farmacéutica. Que, de hecho, esto en Asturias lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Por todo el tema de la industria, la situación de la industria en Asturias, que es todo el tema de deslocalizaciones, ¿no? Eso es un elemento clave, ¿no? El tema de los marcos normativos y legislativos que de alguna forma, y eso es complejo, pero es importante, eviten deslocalizaciones. Se comentaba antes también, es prioritario que ahora mismo en esta incorporación de o abastecimiento de fármacos ya existentes o incorporación de nuevos fármacos o nuevos productos, tengamos la agilidad, es decir, la globalización, el riesgo que tenemos es que nos pase algo como nos pasó con Wuhan, pero la ventaja también de la globalización es que el genotipado en 24 horas lo tenemos en cualquier punto del mundo, ¿no? Deslocalización es un tema clave por proteger patrimonio y proteger personal y puestos de trabajo. Eso es un elemento clave. Lo otro también es priorizar sectores que tienen experiencia. Yo vengo sobre todo del campo de la salud pública, del campo de la social, y esto era muy importante en el sentido de decir la priorización que en convenios, contratos o subvenciones se tengan en cuenta no solamente criterios económicos, sino también criterios de calidad y de experiencia en los sectores con los que se hacen contratos, ¿no? Ya existe normativa avanzada en este sentido. Esto es un tema importante. Y luego el debate, yo creo que también es decir, no queremos dar titulares, sino que lo que queremos es generar espacios de reflexión para hablar con calma de todo esto, ¿no? Iniciativas económicas, ahora mismo hay dos grandes tendencias, que son push y pull. Push es incentivar a la innovación, al desarrollo. Hay experiencias también, algunas se mencionaron en la mesa anterior, y hay experiencias también, sobre todo relacionadas con el ámbito de desarrollo de antibióticos por el problema que tenemos en salud pública de resistencias antimicrobianas. Y existen experiencias de trabajar también con partenariados donde participan algunos de la OMS y participan fundaciones público-privadas, ¿no? Yo creo que hay experiencias en este sentido y tenemos que triangular, ¿no?, entre diferentes sectores cómo vamos a poder desarrollar todo esto. Y las iniciativas pool, donde hay un menos desarrollo, incluso hay cierto debate ahora mismo en la regulación de la legislación europea sobre el tema de las iniciativas de los bonos, el tema de bonos e incentivar la incorporación de nuevos fármacos, yo creo que es un tema que hay que revisarlo también, ¿no? Los bonos ahora mismo hay una polémica porque parece que no hay una evidencia clara en una evaluación al respecto. Parece que incluso que el coste público puede ser superior al estimado y, en cambio, hay otro tipo de experiencias más basadas en una especie de tarifas planas, que son los modelos de Reino Unido y Suecia, que es no pagar por el número de ventas de fármacos, sino pagar de mano por la innovación y la puesta en marcha de un producto, ¿no? Yo creo que estos son los términos en los que nos tenemos que manejar y tenemos que seguir explorando y resolviendo cómo puede ser el futuro de los incentivos. Muy bien, muchísimas gracias. Patricia, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que la pandemia
y cómo afrontamos la pandemia en su momento, nos ha dado muchas lecciones. No sé si en defensa dicen que no son lecciones aprendidas muchas veces, pero sí son lecciones a tener en cuenta o lecciones identificadas. Tenemos que identificarlas y ya veremos si son aprendidas o no son aprendidas. Y, por tanto, para buscar soluciones complejas necesitamos muchas veces mucho consenso, mucho diálogo, mucho parlamento, pero desde luego es verdad que la Comisión de Sanidad va a tener que desarrollar muchísimas iniciativas, igual que todas las comisiones, pero yo creo que si tenemos que hablar de prioridades en estos momentos, hay que aprobar lo que es la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Tenemos que modificar y tenemos que aprobar la Ley de Industria y tenemos que generar ese marco que genere incentivos suficientes a la industria, no solo a la industria farmacéutica, que también, sino también a toda la industria, porque los riesgos en los que nos encontramos en estos momentos, es verdad que los estamos focalizando porque esta mesa hace referencia a los fármacos, hace referencia a lo que es la jornada, pero ustedes saben que los riesgos son muy grandes y son interdisciplinares y son muy variados. Y, por tanto, cada vez tenemos que trabajar menos encorsetados en distintas materias, sino más coordinados en las distintas materias. Por tanto, yo creo que una forma de incentivar a la industria, hay muchísimas, pero desde luego es el objetivo común que nos tiene que perseguir a todos y es precisamente conseguir ser capaces de dar una respuesta rápida. Se planteaban una serie de medidas, me consta que se están trabajando tanto medidas europeas como medidas en el propio país y desde luego cuando empecemos a trabajar en el Parlamento, en las propias comisiones que se irán constituyendo, seremos capaces no solo de aportar, sino también de desarrollar muchas de las cuestiones que ya me consta que se están realizando desde el Ministerio. Muchísimas gracias, Patricia. Ana Pastor tiene la palabra. Bueno, sin ánimo de salirme de la pregunta, ¿cuál es la pregunta real que nos haces? Pregúntale, ¿cómo se puede incentivar a la industria farmacéutica para garantizar la producción y el abastecimiento de medicamentos? Bueno, yo creo que esto es, primero, ¿qué modelo tenemos? Que creo que tenemos seguridad en los fármacos, tenemos un sistema público universal a los ciudadanos y lo que tenemos que reflexionar es en qué podemos mejorar. Y yo lo he dicho en mi respuesta anterior, cómo podemos mejorar, cómo podemos colaborar mejor todos los que formamos parte, desde los legisladores hasta todos los stakeholders que participan en el, tanto en la producción como en la autorización de los fármacos, en la puesta en el mercado de los fármacos, en la evaluación de los fármacos, en cómo se evalúan los fármacos, en cómo se evalúa el valor de un fármaco, qué aporta realmente un fármaco innovador, hasta también la distribución y la red de farmacias que tenemos y también incluyo a la red hospitalaria y a la investigación, porque en este momento, como sabéis o como todos saben, desde los CAR-T hasta los medicamentos más innovadores, también tiene mucho que ver con la participación de las instituciones sanitarias en estos fármacos. Por lo tanto, la tarea es inmensa, querida moderadora, la tarea es inmensa. Es cómo podemos ir mejorando. Y yo hablé, y vuelvo a decirlo en este segundo turno, de un tema que me preocupa y me preocupa mucho, es el tema de la transparencia y el tema, que añado ahora, de la evaluación de los fármacos. Nosotros tenemos un problema que es complejo, que no somos los únicos, pero nosotros tenemos una agencia europea, una agencia española del medicamento y tenemos una comisión interministerial de precios. Y nosotros tenemos un tiempo bastante importante entre que un fármaco, la agencia dice este fármaco es seguro y es eficaz y que ese fármaco se autoriza un precio y se pone a disposición de los pacientes. Y ese es un problema en el que tenemos que trabajar mucho y tenemos que mejorar. Pero para ello tenemos que valorar, lo ha dicho antes Cofiño
en términos generales, del análisis del sistema, que tenemos un sistema pensado para el siglo pasado y estamos en el 21 y ya en 2023. Y, por tanto, yo llevo preconizando también durante tiempo que tenemos que tener una verdadera agencia de evaluación de cuál es el valor, valga la redundancia, de los fármacos que incorporamos al sistema y ese valor real, cuál es. Y eso hay modelos econométricos que son capaces de hacerlo, y sobre todo después de la sentencia de los IPTs, digo, para hablar de las cosas reales que nos están pasando y no irnos por las nubes. Por lo tanto, claro que tenemos que hacer muchísimas cosas. Y luego, insisto, en el tema de la producción de país, nosotros tenemos que ser capaces. Aquí está ha intervenido el director general de Moderna. Ha tenido poco tiempo para hablar, seguro, pero podría contar los avatares que han tenido ellos y otros muchos para poderse, o sea, establecer en nuestro país. Es decir, que tenemos todos los incentivos necesarios para atraer a que se creen en nuestro país empresas del sector. ¿Cuáles son las limitaciones? Y segundo, ¿la regulación europea cómo nos está afectando? ¿Estamos posicionados claramente todos los agentes del sector farmacéutico coordinados o estamos defendiendo cada uno los intereses particulares de cada una de las cadenas? Siempre hablamos cadenas, la cadena se conforma por mucha gente. ¿Estamos alineados en lo que realmente es importante? Por tanto, lo que quiero decir, moderadora, es que tenemos mucha tarea por delante. Muchísimas gracias. Sin duda que tienen muchísima tarea por hacer en materia sanitaria y en otras muchas, pero en materia sanitaria mucha, y confiamos en que la realicen. Y ya para finalizar, una última pregunta que queda también abierta, que ya en esa respuesta de 3 minutos, vuelvo a insistir porque ya se acaba esta mesa, puedan decir algo de lo que hoy no les he preguntado, pero que ustedes quieren puntualizar. Para hacer frente a una amenaza de salud pública es importante la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y la de la Red de Vigilancia Estatal de Salud Pública. ¿Qué importancia dan ustedes, parlamentarios, representantes de grupos políticos, a esos proyectos? Y, como digo, si quieren matizar con algo para resumir la jornada de hoy, en sus 3 minutos, ahí tienen la palabra Rafael Cofiño. Sí, empiezo un poco por lo general y luego contesto la pregunta. Retomando nada más algo que ha dicho Ana, que me ha gustado mucho, que es el tema de que queda mucho o todo por hacer, ¿no? Todo igual, ¿no? Pero mucho, queda mucho por hacer. Posiblemente, yo siempre lo comento, yo vengo de salud pública y en salud pública sufrimos mucho porque tenemos un mapa muy, muy amplio de lo que pasa a nivel mundial. Es decir, un clínico sufre mucho porque ve un paciente individual, pero nosotros tenemos un mapa muy grande. Posiblemente, incluso, el mensaje clave es decir, estamos en una situación crítica a nivel mundial, ¿no? Es posible que haya otras pandemias en breve. La contextualización de lo que está pasando, tanto en cambio climático, cambios sociales, económicos, conflictos políticos o violentos, es un elemento que interacciona con un modelo de Humboldt del siglo XIX en que pueda pasar cualquier cosa a nivel mundial, y eso tiene repercusión en que un microorganismo salta de un animal a la especie humana y podamos tener otra pandemia. En ese sentido, un elemento clave es la generosidad y la cooperación por todos los sectores. Sectores, instituciones, personas y partidos, ¿no? Yo creo que esto es un elemento clave para tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso es algo que en salud pública siempre se ha trabajado en sentido de cooperación. Yo creo que eso es un mensaje clave. Que en ese sentido se plantee la importancia de una agencia de salud pública es algo clave. Es uno de los elementos no resueltos en la Ley General de Sanidad, donde ya previamente a la Ley General de Sanidad ya se habían atado algunos cabos respecto a la salud pública y su competencia en comunidades autónomas, y es un tema todavía por resolver en cuanto al cumplimiento de la Ley General de Salud Pública vigente. Requerimos una agencia de salud pública, esto no es un titular, sí queremos una agencia de salud pública, pero queremos un CDC, es decir, queremos una agencia de salud pública que realmente sea potente y de futuro.
Las administraciones centrales, en cuanto a relevos generacionales en salud pública, no los han tenido. Es decir, yo vengo de una comunidad autónoma donde el presupuesto en salud pública es un 0,4% del presupuesto de la consejería, y a nivel estatal yo creo que va entre un 0,4% y un 1,5%, ¿no? Quitando posiblemente el ejemplo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que sí que ha mantenido presupuesto y relevo generacional, el resto de comunidades autónomas no han mantenido esas estructuras de salud pública. Y la ventana de oportunidad que ha supuesto la pandemia se ha cerrado. Es decir, hubo una ventana de oportunidad donde estuvo de moda el tema de la salud pública y parece que íbamos a tener una revalorización, pero se ha cerrado, ¿no? Esperemos que no se ha cerrado. Es decir, forma parte en esta legislatura el tema de tener una agencia de salud pública estatal y bien coordinada con las agencias de salud pública que podamos tener a nivel autonómico. Eso es importante, ¿eh? Porque podemos tener una gran estructura central, pero si no tenemos una buena competencia a nivel autonómico, no vamos a poder trabajar en salud pública. Y tenemos que tener una agencia de salud pública con una visión de protección y de promoción de la salud. Cristóbal lo comentaba también antes, no hablamos solamente de pacientes, hablamos de personas sanas, hablamos de protección y de promoción de la salud. Y requiere que en esas estructuras tengamos perfiles profesionales más allá de los perfiles clásicos de salud pública, epidemiólogos, ¿no? Esto también lo hemos aprendido en la pandemia, como el problema no es hablar solamente de variantes, sino es hablar de variantes como las enfermedades crónicas, que se mueven en personas que viven en situaciones crónicas complejas, ¿no? Y esto también tenemos que aprenderlo en salud pública. Y el otro elemento clave es el tema de la vigilancia. La vigilancia no solamente es un tema de tener cuadros de mando más o menos bonitos, más o menos usables, que nos permitan sacar titulares todos los días de cómo va el partido, ¿no? De si tenemos más o menos casos, sino que permitan hacer análisis integrales y potentes de cómo podemos mejorar la vida de las personas. Muchísimas gracias. Patricia Blanquer, ahora sí les pido que se ciñan, por favor, al tiempo, porque tenemos que dar paso a la conclusión y al cierre. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy breve y telegráficamente agradecer a los compañeros de la mesa el tener la oportunidad de haber debatido sobre un tema tan importante y estratégico. Creo que he podido dar respuesta a esta última pregunta en mi primera, en la que efectivamente he dicho que la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública es un compromiso del presidente del Gobierno, lo ha sido y lo es, y espero que pronto pueda ser una realidad. Y básicamente terminar como empecé. El compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es continuar trabajando en esta línea, precisamente para garantizar un tema que nos preocupa, pero básicamente nos ocupa. Lo está haciendo el Gobierno de España, lo ha hecho a lo largo de estos años y lo va a continuar haciendo. Creo que ha sido un acierto la coordinación que ha existido a nivel de Europa, cómo se han adoptado medidas en las que se ha establecido el plan nacional de respuesta, el plan estratégico, los fondos de recuperación, el plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia, donde se han identificado cuál es la línea, cuál es la ruta, dónde tenemos que continuar. No solo se ha establecido una línea de actuación, sino que también ha ido acompañado de fondos europeos necesarios para llevarlo a cabo. Necesitamos fortalecer nuestros servicios públicos, necesitamos lealtad institucional, y eso creo que en estos momentos es lo más importante, que todas las administraciones, que todas las instituciones actúen de manera coordinada y en un fin único, que es velar por la seguridad y por el interés general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ana Pastor tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, como estamos en un foro que es de reserva estratégica y de lo que nos está pasando, a mí me gustaría concluir diciendo que la creación de esta reserva estratégica de medicamentos y el implementar medidas para abordar las causas fundamentales de la escasez son los imperativos que tenemos los que estamos participando en este foro para garantizar ese acceso continuo de los pacientes a los fármacos. Y lo cierto y verdad es que tenemos problemas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que salir de aquí sabiendo que ya entramos así, pero salimos sabiendo que tenemos problemas. Y de medicamentos esenciales, que están hay faltas, si se me permiten, de medicamentos que son esenciales. Y para ello tenemos que reflexionar sobre también los precios de los fármacos. Y se lo dice alguien que puso en marcha los precios de referencia, con lo cual no soy sospechosa de nada. Vamos, soy sospechosa seguro, pero no de esto, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es
si la materia prima está subiendo en origen, tenemos los precios adecuados, es una pregunta, tenemos los precios adecuados, ¿dónde tenemos la inversión mayor de fármacos? En los fármacos biológicos y en fármacos más complejos. Y lo que tenemos que ver es qué fármacos no hay desabastecimiento y tomar medidas, perdonen que sea tan cruda en mi análisis, y tomar medidas con respecto a lo que nos está pasando y a esos fármacos de los que hay discontinuidad en el acceso a los mismos. Y, por tanto, esa tiene que ser nuestra reflexión. Y decirle que desde aquí, desde el Parlamento, nosotros somos servidores públicos, estamos aquí para defender nuestra sanidad, de la que nos sentimos francamente orgullosos, con muchos temas que tenemos que solucionar, seguro, pero que lo que estamos aquí es para pegaos a ahora esto que se lleva tanto de hay que pisar la calle, eso, pues nada, estamos pisándola permanentemente y con todos ustedes, de los que aprendemos, pero fundamentalmente que cada uno tenemos una responsabilidad y la nuestra es el análisis de nuestro ordenamiento jurídico, somos los legisladores y ver qué cosas podemos poner en marcha para mejorar precisamente el fin último. Y el fin último, ya saben cuál es proteger y preservar la salud de los ciudadanos. Y como ha dicho el doctor Cofiño, una cosa muy importante es el tema de que algo tenemos que hacer porque a prevención, y cuando hablo de prevención, hablo de educación sanitaria, prevención primaria, prevención secundaria, screening, ahora que está, ya saben, el tema de cáncer de pulmón, etcétera, es cómo es posible que destinemos a políticas de prevención lo que destinamos. Muchas gracias. Pues merecido aplauso para nuestros magníficos ponentes, como los de la anterior mesa. Ha sido un placer y además ha sido muy enriquecedor formar parte de esta mesa. Y decir que antes de dar paso a la conclusión del cierre, solamente decir algo que todos han coincidido. Hay problemas, seguro que en las manos de cada uno de los actores responsables está el solucionarlos. Y hemos hablado hoy nada más y nada menos con todos los representantes de todos aquellos actores que son los que velan por la salud pública nuestra, de nuestros seres queridos, de todos los compatriotas, incluso en la Unión Europea. Luego, por tanto, ha sido una jornada, creo, merecedora de un fuerte aplauso a todos aquellos que han intervenido y trabajan y siguen trabajando por fortalecer nuestro sistema nacional de salud y la salud pública de todos. Y ya, sin más, quiero dar paso a la mesa a don Eduardo Pastor, presidente de COFARES, y al representante del Ministerio, don César Hernández, que es el director general de la cartera, sí, efectivamente, de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, Común de Servicios y de Farmacia, para que den paso a la conclusión y al cierre de estas jornadas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos. Para mí, obviamente, un honor y un placer volver a estar en el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos. Y sintiendo, habiendo visto la última parte de la,
de la mesa sintiendo haberme perdido el resto de la jornada, pero yo creo que la hubiera disfrutado mucho. Para los que lo sepan, pues ya lo saben. Para los que no, me tocó vivir la parte de la pandemia en la Agencia Española de Medicamentos como jefe de departamento de medicamentos de su mano. Y la verdad es que gran parte de las reflexiones que se han hecho hoy aquí pues son tremendamente pertinentes a lo que yo vivía en aquel momento y también tremendamente pertinentes a lo que vivo ahora como director general de ese nombre tan largo que casi parece un test de esfuerzo para... pero que básicamente tiene que ver con la cartera común y con incluyendo tecnologías y medicamentos y concretamente con el precio de los medicamentos. Brevemente, ¿cuál fue mi experiencia durante la pandemia? Pues mi experiencia durante la pandemia, sobre todo en los días aquellos verdaderamente duros donde la demanda se había incrementado para productos normales en un por 10, en un por 7, dependiendo del producto, y visto en retrospectiva, fue que lo primero, fue muy fácil alinear a todo el mundo alrededor de las necesidades que teníamos, por supuesto la industria, pero también la distribución, también las farmacias, todos los profesionales sanitarios que participaron en aquello. Visto en la distancia, no necesitábamos un almacén donde hubiera habido un montón de productos, lo que necesitábamos era haber tenido productos para capear 10, 15 días, 3 semanas, en algunos casos, lo que tardamos en poner en marcha nuestra capacidad de producción, donde sí que había capacidad de producción, ¿vale? Porque no había para todo, pero sí que para muchos de esos productos, y generar a partir de ahí bueno, pues las sinergias con todo el mundo para que fuera posible, por ejemplo, que no tuviéramos entonces más que capacidad llenada de vacunas y ahora tengamos capacidad de producción de vacunas y no solamente por parte de un único agente en España, sino de más de uno. Quiero también decir que esto, dos cosas que fue relativamente fácil de que la gente entendiera que teníamos una necesidad porque estábamos en la pandemia y a todo el mundo le acuciaba, y esto normalmente es mucho más complicado de explicar, de vender, incluso de generar el entorno fuera de eso, pero es necesario. Y luego que dentro de esto que se llama reserva estratégica o preparación para las emergencias, o me gusta más lo de preparación para las emergencias porque involucra un amplio número de actividades, es también un paraguas que esconde cosas que hay que tener y que incluso pertenecen al mundo de la investigación y no de medicamentos que estén autorizados. Es decir, hay que tener antivirales que no sabemos para qué nos van a servir porque en un momento determinado tengamos una enfermedad viral y podamos acceder a ello. Sí, hay que tenerlo y hay que tenerlo guardado y hay que tener capacidad de tenerlo, incluso de comprarlo de manera anticipada. Pero luego la otra cosa es qué pasa cuando de repente la demanda de Propofol, la demanda de Cisatracurio, pues se dispara por 10. Y es un medicamento que tenemos, incluso que tenemos varios productores y que simplemente tenemos que ver cómo cuánto tiempo tardamos en girar la máquina para llevarla a las necesidades que tenemos en este momento. O cómo, y en esto hemos progresado mucho y en fin, daría para hablar una mañana, cómo ahora sí que tenemos capacidad de, bueno, en pocos meses, desde que tenemos la secuencia de un virus nuevo, pues tener la capacidad de tener vacunas, por lo menos para ser probadas, y determinar si son útiles o no. Bueno, ¿y qué hace falta para tener este modelo, esta reserva, esta capacidad? Pues hay que tener un modelo de negocio que permita que todo el mundo, digamos, en tiempos de paz viva bien de esto y que en tiempos de crisis sea capaz de virar a las necesidades que tengamos, porque no puedes tener continuamente cebado un sistema que te gestione stocks y que la mayor parte de las veces vayan a caducar. Esto no es el sentido de todo esto, pero sí que tiene sentido tener esa capacidad productiva que en un momento determinado te permita pegar el salto y satisfacer una necesidad que de otra manera sí que te genera una dependencia de terceros. Y este modelo de negocio indudablemente involucra gran parte de lo que se ha hablado anteriormente, involucra precios, creo que sí, involucra modelos de compra que también... Yo creo que mucho más que los precios son capaces de generar ese mantenimiento o el sistema lo suficientemente cebado como para que pueda responder. Involucra incentivos industriales de tipo PUS. Bueno, algo de esto hemos estado hablando en esto del plan estratégico de la industria farmacéutica para intentar encontrar un modelo que, bueno, permita el incentivar una capacidad
que en un momento determinado de crisis nos permita no depender de terceros y todo lo contrario, poder avanzar a otro modelo. ¿Qué necesitaríamos para eso? Pues la colaboración de todos. Vuelvo a insistir, había durante la pandemia lo que llamábamos la reunión de los lunes, donde nos sentábamos, pues lo que la gente llamaría los stakeholders, farmacéuticos, industria, distribuidores, y repasábamos qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues en tiempos normales, en tiempos de ausencia de crisis, también necesitaríamos algo de esto. Necesitaríamos, y esto permítame que lo pida, porque muchas veces a las administraciones se nos piden actuaciones muy sofisticadas, pero en un entorno que es tremendamente sofisticado, es decir, producir un medicamento, generar una vacuna, distribuir una gama amplia de productos a cualquier punto de un país en unas horas, es muy sofisticado y para eso necesitamos sistemas en la parte de la administración que sean tan sofisticados como este sector tan sofisticado que regulamos. Y por otra parte, y con esto termino, también necesitamos que la ciudadanía y todos entendamos que esto que he dicho, que en tiempos de crisis sea relativamente fácil de explicar, esto de la preparación muchas veces tiene el problema de que estar preparado para algo que no sabes si va a ocurrir, a medida que te alejas del punto caliente, por decirlo de alguna manera, pues alguien empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor esto es mejor que lo dediquemos. Y hay que hacer un esfuerzo, yo creo que afortunadamente en Europa se está haciendo, hay que hacer un esfuerzo para que eso se mantenga, esa llama se mantenga viva. Y con esto termino. Europa está haciendo ese esfuerzo, pero si los Estados miembros, si nosotros como país no participamos de la última milla de ese esfuerzo, todo ese esfuerzo va a quedar en algo que no va a ser satisfactorio y que nos va a dejar a la puerta de algo que podría funcionar, pero que no funciona porque esa última milla, y aquí insisto, somos los Estados miembros, somos los países, somos nosotros quienes tenemos que hacer ese último esfuerzo para que todos esos esfuerzos de compra conjunta, claro, nosotros no necesitamos que todos y cada uno de los medicamentos se produzcan en España, pero sí necesitamos que dentro de un entorno tan amigable como es el de la Unión Europea eso fluya. Y para eso hace falta, insisto, que nosotros hagamos la última milla. ¿La última milla qué? Pues en precios de referencia, en sistemas de compra, en toda esta parte que es competencia de los Estados miembros. Y por mi parte, nada más, yo me he quedado encantado, siento no haber estado en la otra parte. La próxima vez, si puedo participar en una mesa, pues así podré hablar más. Y agradecer que me hayan invitado al cierre de esta jornada. Pues, César, agradecerte enormemente tu presencia y de tus palabras. Se deduce que, bueno, que vemos quizá a lo mejor la luz del final del túnel, porque creo que después de lo que hemos podido comprobar hoy en esta jornada, creo que estamos en muchas cosas de acuerdo, mucha gente, y eso es lo que tenemos que hacer. Y llegados a este punto, quiero reiterar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes de esta jornada, a todos ustedes, pero en especial a los ponentes, ya que a lo largo de esta sesión habéis aportado no solo el conocimiento, sino también las nuevas fórmulas y planteamientos de valor que sin duda contribuirán a la mejora de la salud de la sociedad española. En esta sesión se ha tratado de mostrar un enfoque multidisciplinar que ya defiende el concepto de una sola salud y que estoy convencido nos puede ayudar a prepararnos y ser capaces de responder a gran escala ante eventuales crisis sanitarias que puedan producirse en el futuro. A este respecto, la digitalización y una planificación basada en la cultura del dato serán, sin duda, unos aliados necesarios como los recursos económicos o estructurales, que serán probablemente imprescindibles. Porque no podemos olvidar, como bien se recuerda en el informe de lecciones aprendidas sobre el COVID-19, que la protección de la salud y la vida de las personas debe ser una prioridad en cualquier decisión política pública. Y esto es algo que debemos tener muy presente a lo largo de la próxima legislatura. A lo que me van a permitir que añada,
como farmacéutico que soy, que como el resto de profesionales sanitarios, siento un deber ético que va más allá de mi condición de presidente de COFARES o de ciudadano, que es la responsabilidad de prestar ayuda a otros. Todos aquellos que formamos parte de la cadena de valor del medicamento tenemos un rol fundamental en la evolución hacia modelos de salud más preventivos y sostenibles, que permitan una respuesta coordinada en un marco normativo definido y estable, que asegure la participación de todos los actores y entre ellos, como no, la distribución de gama completa, que se encuentra en manos de farmacéuticos y de farmacéuticas de todo el país y que tiene un impacto tan crucial en la sostenibilidad de este sistema sanitario como es en la salud de las personas. En definitiva, necesitamos tomar medidas que nos aseguren autonomía y resiliencia en momentos difíciles, que nos permitan continuar siendo un referente en salud a nivel internacional. Para ello, es necesario que la discusión se amplíe y crezca. Sinceramente, esperamos que el debate les haya resultado de interés y pueda contribuir a que surjan iniciativas, que se pongan en marcha medidas concretas, que la legislación acompañe a las voluntades y el compromiso por su ejecución sea compartido. Con espíritu de diálogo y voluntad de consenso, incorporando la visión y el conocimiento de todos los agentes que conforman la cadena de valor del medicamento y maximizando las oportunidades que brinda la colaboración público-privada. Trabajando en esta línea, estoy convencido de que nos aguarda un futuro inmediato con grandes retos, pero muy ilusionante. COFARES estará, sin duda, a disposición de todos ustedes para hacerlo posible. Muchas gracias.